Bienvenidos a Que Hablen Mal. Pero que hablen. ¿Cómo están, compañeras? Tanto tiempo. Hola, hola. Excelente, excelente. Qué lindo. Aquí, contentos con la visita. La visita. De nuestro ex colega. Ya lo mató usted. Bueno, pero pero ex colega de Que Hablen Mal, pero que hablen. Usted sigue perteneciendo a la familia difusiva. No, supuesto. Perdona, te voy ¿sí? a corregir porque él dijo que no era ningún ex, solamente se había tomado un tiempito. Ah, bueno, está, pero me refiero ahora. En el momento no pertenece. Él es, hoy es un invitado. Y hoy, que no me venga, y que no me venga con cosas raras acá. Bueno, bienvenido, señor Richard Valderramos. Un placer tenerlo aquí en el piso. Y cómo se nota cómo nos ha extrañado, sí, ¿no? Sí, te tengo que comunicar que no nos ha extrañado. Pero bueno, está, ya hace 15 minutos que estoy acá y hace 15 minutos me está rompiendo las pelotas, ¿no? Pero eso es porque lo extrañamos. Es que tenemos todo el cariño acumulado, Richie, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, te lo tenemos que demostrar. Muchas gracias. Se vio que no es fácil, Así es. ¿Cómo andan? Muy bien, todos bien. Mejor nos perjudica, ¿no? Ve que estamos cada vez más lindas. Están bonitas, sí. La primavera, el verano nos deja así. Ajá. Bien, florecidas. Me alegro mucho. Bueno, muy bien. Así que en un ratito seguimos conversando un poquito a ver qué se nos trae acá el señor Richard Valderramos. Así que mientras podés comunicarte con nosotros a través del vivo de Facebook Efusiva TV y también por los números de contacto que son el 092-369-997 y el otro 098-362-811. Muy bien. Y bueno, vamos a comentar la consigna que tenemos para hoy. Sí, consigna del día de hoy. En este año tan particular, ¿cómo te divertís? ¿Qué es lo que haces para pasar el rato? Y bueno, no sé. A ver, contanos. ¿Qué haces? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque fue un año, como dice la consigna, particular. Y me imagino que debemos haber, mucha gente debe haber inventado un montón de cosas. Sí, sí, por supuesto. Mire cómo lo afirma Natalia por acá. Claro, ¿tú qué me miras así? Cosas que ya están inventadas, ¿no? Hay cosas que ya están inventadas y otras que hay que implementarle, porque ahora con esto de la pandemia, yo que mucho tiempo juntos en la casa, hay que inventar tareas y cosas para entretenerse. El año que viene vamos a ver unos cuantos niños llamados COVID. Sí. Es verdad. Yo, al niño le pondría 19. ¿Sí? Y sí, porque COVID van a poner todos, yo voy a poner 19. Ah, para cambiar. Claro. O pandemia. O pande. Pande. Me gusta. Bueno, muy bien, vamos a comenzar a ver usted cómo, qué hace para divertirse en este año tan particular. Yo más que particular lo llamaría un año de mierda, ¿no? En todos los sentidos. Así, fue un año asqueroso. Tierno. Claro, fue un año asqueroso, sí, pero convengamos que no fue un año bueno. Exacto. Y particular, porque tiene algunas cosas, pero esto fue un año de mierda que arrancó con esta pandemia, donde la pandemia hizo pedazos todo lo que estaba estipulado, lo que estaba planificado, en todos los sentidos, políticamente, socialmente, la familia, o sea, todo el mundo se vio afectado. Y por supuesto nosotros no estamos exentos a que esto pase. Y fue un año de mierda, entonces hubo que buscar variantes para tratar de sobrellevar lo que fue, primero que nada, el aislamiento, que en este caso nosotros tuvimos una decisión bastante correcta con respecto al aislamiento, que no fue obligatorio, sino que fue más que nada personal y que todos tuviéramos conciencia de lo que estábamos viviendo. Y claro, entonces como más o menos se fue llevando, pero fue un año malo. Entonces uno tuvo que hacer, ir a las redes, tratar de inventar cosas cuando no podía salir. Y ahí creo que se redescubrió, nos reinventamos o vimos cosas en la familia que en el diario vivir, en la locura, no la apreciamos o no la podíamos disfrutar. Correcto. Entonces, vimos cómo nuestros nietos crecen, nuestros hijos rompen las pelotas, cómo no nos soportamos con los que están casados con sus mujeres, los que están de novio con sus novias. O sea, todo ese tipo de cosas que van siendo y repercutivan en ciertos lados por bueno, bien, y en otros no lugares, tanto. No tanto. Claro. A algunos les fue
mal. Muy mal. Mal. Hubo gente que se divorció, listo, así. Sí, sí, de todo, sí, bueno, ¿no? O sea, sí, se dio claro. cuenta que tenía una tóxica hace 25 años y le pegó un boleo en el tuque y se fue. Claro, la pandemia también sirvió para eso, ¿no? Para darnos cuenta, para conocer los machistas. Tóxico, claro, sí, y los tóxicos. Bueno, yo ando por el aire, no, no importa. Y bueno, pero ¿y usted cómo se divirtió entonces? Yo me divertí disfrutando, primero acá, estuve todo el año acá, disfrutando haciendo el programa, trabajando muchísimo, porque la verdad que debo estar contento porque trabajé toda la pandemia. Si bien trabajaba en la calle, afuera, trabajé. Y bueno, los momentos que hablamos el otro día con la fecha de indiscreta, que los momentos de disfrutar de los afectos y de las personas que te rodean, sobre todo uno que ya está en edad donde ya le queda menos para vivir de lo que ha vivido. Sí, 70 años se pega, años, no pega. Sí. Pero viste que bueno, no que es bueno, para cualquiera. Ah, sí. Ah, bueno. Está que parte. Que escuche. Escuche, entonces bueno, disfrutó de los nietos y de los hijos y todas esas cosas. Están listo, disfrutaba de las pequeñas cosas que antes uno pasaba por alto y ahora hacen la gran diferencia. Oh, hicieron siempre la gran diferencia. Lo que pasa es que en la rutina, en la locura de solventar un hogar o de estar de una vida, de estar un poco mejor en la vida, uno los pasa por alto y no lo disfruta. Es verdad. Tal cual. Algo así. Bueno, le mando un saludo acá a Sebastián. Bueno, dice, saludos para mi amigo Richard Gabriel. Quiero escuchar su opinión de desempeño de Nacional anoche. Ah, ¡qué bien! Ahí se va. ¡Qué grande! Bueno, mirá, te voy a contar algo. Yo no tengo cable en casa, no tengo cable, y lo miro por Face, por el otro trámite, en la página. Cuando hace el gol, porque Nacional fue espantosa, vasco, mira, la Nacional, porque cumplió ni la mitad de lo que tenía que hacer. Defendía bastante mal. Entonces digo, en cualquier momento nos clavamos, nos llegamos, jugamos horrible, estaba re caliente, no podía creer. Por ejemplo, yo le decía, yo hablo cuando los partidos transmiten, decía, ¿cómo que nos sube? Entonces se me había ocurrido poner una foto de su mujer en la otra punta desde allá del arco contrario, en bola, para que ¿cómo subiera hasta allá? El hijo de puta no subía. Y todo igual, todo mal. Cuando hace el gol Independiente del Valle, y le pegué, saqué el coche y lo saqué. O sea, no miré más el partido. Rompió. No, le agarré, corté. Pero escucha, entonces me mandan un WhatsApp, me dice, vamos arriba Nacional, no sé qué. Pensé que me estaban tomando el pelo. Digo, entonces le puse Nacional, no sé qué. Digo, o sea, que así nunca vamos a pasar. Dice, pero ganamos. ¿Cómo que ganamos? Hace un ratito hicieron un gol. No, lo anularon y ganamos por penales. Me enteré después. ¡No! Me enteré después, porque tenía la calentura que volaba. Bueno, menos mal que ganó, porque si no... Claro. Listo. No sé, vamos a ver. Yo creo que contra River igual va a ser otro partido, no este. Seguramente hay que replantearse el tema del ataque, ¿no? Nacional ayer, nada. Aparte jugamos con un equipo que me encantó. Ese equipo con dos o tres figuras de nivel, como con ese juego divino, me encanta. Juega con 11. Fue suficiente. No, el arquero es impresionante. Uno de los pocos equipos que tiene un arquero que juega con los pies. Es un saquero más. Sí, nada más. Bueno, Sebastián dice que le pasó lo mismo. Creyó que habían quedado eliminados. Me encantan sus descripciones. Si contra River nos comemos 8. No. ¿Vos sabés que no? Para mí es más fácil jugarle a River que a Independiente del Valle. Es más fácil. River es un cuadrazo, porque Gallardo es uno de los mejores técnicos que hay en la vuelta. Es un cuadrazo, pero yo creo que va a ser otro partido y me parece que no sé si... Ojalá. Pero vos sabés que te voy a decir algo, vos sabés que Nacional lo bajara a jugar a River, te lo juro, no sé por qué. Esperemos. Vamos, usted le tiene fe a Nacional. Por supuesto. Ustedes, claro. Usted también le tiene fe a Nacional, pero bueno, nunca vamos a... Somos humildes los de Peñarol y le decimos que sí. Tenemos que, bueno, ya le decimos a Sebastián que en cualquier momento lo vamos a tener en la cofradía de Momo algún sábado. Para que muy bien. Ya está la invitación para Sebastián en la cofradía. Él le está ya deseando mucha suerte para el sábado. Ah, muchas gracias, viejo. Un abrazo grande para la murga también. Bueno, muy bien. ¿Y usted, Nati, cómo se divirtió? No me divertí. ¿No se divirtió? ¿Usted me dijo acá atrás de cámara algo? Sí, dígalo. No, busque las palabras. Busque como que acomodar. Estás más tiempo, yo que sé, en tu casa. Ponele, yo no acostumbraba a engancharme con una serie, cosas así. ¿Se enamoró? Entonces... Cuéntelo. Sí, la pandemia me pegó mal. La pandemia me pegó mal. Sí, sí, claro. ¿Está bien? ¿Se divirtió? Sí, súper bien. Me alegro mucho, la verdad me alegro. Sí, súper bien. Bien, bien. ¿Qué hace la cara? Tú. Tenemos que ir a una breve pausa. Cortá. Escúcheme, pero no para ver. Para investigar. O para investigar mi vida personal. No, pero estamos comentando. Ah, pero yo siempre estoy bien. Usted desde que me conoce siempre me vivió bien, ¿verdad? Maravilloso, sí, claro. Bueno, bien. ¿Ale? No sé, mucho más redes sociales y estar un poquito más con los nenes, supongamos que estoy un poquito más. Y como dice Richard, son bravos los niños. Si lo decís de esa forma, por ejemplo, yo lo que
creo que disfruté un poquito más, estar un poquito más con Mili, acompañarla más con las tareas, y que fue un año bastante difícil, y ella comenzando el liceo, como que viste que vos que tenés chiquilines ya más grandes, sabés, que requieren más atención, son más materias en el liceo, entonces como que sí, disfruté esa parte de estar más tiempo con mi hija, sí, o sea, se tomó de otra forma, claro, porque al no poder salir, tener que estar en tu casa, sabes que llegas a la noche y te tenés que quedar ahí. Entonces, disfruté de esa forma, compartiendo más momentos con mi hija. Sí, nosotros hacemos mañas, cosa que antes no hacíamos. Pijamadas. Ay, pijamadas. Y las pijamadas estas están como volviendo bastante rutinarias, como que no están como muy... Que ya están grandes, son tres y no entramos los cuatro pero en la cama. Apréntense porque ya hay un nuevo rebrote, hay otras medidas. Por ejemplo, en mi laburo ya se tomaron medidas. Porque hay un nuevo rebrote y está complicado el tema. O sea, esto no terminó todavía, ¿no? No, sigue, no terminó, sigue, no terminó. Y no. Diga que dentro de todo nosotros tenemos el privilegio, no sé cómo llamarlo de alguna manera así, de que los casos no son tanto. Igual sostengo, yo no sé, lo que pasa es que habría que ver cuánto fue el rebrote. No, yo creo que no ha sido mucho, hubo un rebrote, pero no mucho, porque se hacían 300 test por día y daban algo de 70, 80. Pero ahora positivo. Hay como 200 por día. Bueno, pero escúchame. A mayor cantidad de test realizados, que son arriba de 3.000, el número aumentó un poquito. Si usted hace 300 test, claro. Y le da 80 o 90, y hace 3.000, como se están haciendo, y le da 250 o 280, claro, 200 test, pero ¿cuántos test? 3.000, o sea, la franja sigue siendo casi la misma, si aumentó un poquito más. Claro. Lo que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo la gente que está... propensa, ¿no? Y mantener distanciamiento y todas esas cosas, pero bueno. Así es. Bueno, yo quiero pedirles para mandar un saludito a Kenny, mi hijo, que hoy cumple 11 años. Le mando un besito grande. Está precioso, está enorme. Beso, no puedo creer. Hoy lo miraba mandamos. Y de ayer a hoy yo decía, bueno, o sea, no es que creció de ayer a hoy. Es pero que ya está cumpliendo 11. Que me parecía que de ayer a hoy fue algo, lo veía y prácticamente de mi altura. Hermoso, años? 11 años. Como yo digo siempre, él es el que une la familia de nosotros cuatro, porque él es el divertido, es el atento, el cariñoso, es como que... Vio que siempre y un hijo tiene una particularidad, es la ventaja, ¿no? De tener dos o tres, ¿no? Y es su preferido. No, los tres son mis preferidos. Mentira, bueno, capaz es el que más mañita le da. No, él es el más atento, no, él es el del medio. Del medio. Es el más atento, el más compañero, el detallista. Ay, qué lindo. Es como le digo, el divertido, el que une la familia, porque hay veces que nosotros, es un caos nuestra casa, pero él sabe ponerla en su lugar y... 11 el que, años. El que lleva la armonía, digamos. 11 años. Bueno, muy feliz cumple de nuestra parte. No, claro. Para, ¿qué dicen? No, ella me estaba diciendo que sí, con 11 años sabe ponerla. Él dice con 20, que sí, con 11 años sabe ponerla. No, es un niño inocente. ¿Usted todavía dijo eso? No sé, ella me comentó. Sabe poner la casa. Pero vos también mal pensado. Pero no, ni ahora. No nos desubiquemos que el niño iba a mirar el programa por nuestra. Bueno, un beso enorme. Un feliz cumple acá de todo que hablen mal. Al niño, feliz cumple. Ya dejas al niño pasar a la preadolescencia. Sí, pues, es un cambio. Y esas preguntas ya vienen igual. Puerta de baño cerrada. Sí, crecido, sí. Ah, pero eso no hay problema. Claro. Nosotros hablamos todo eso. Ajá, bueno, está bien. Ella es muy liberal con sus hijos. Ah, qué barro, che. Está bien. Los hijos crecen. Como tiene que estar. Y ahora usted, le voy a recomendar algo para mirar que está muy bueno, que se llama Los hijos crecen, de Beto Casella. Mírelo. Hoy que es su cumpleaños con él. Ajá. Pero se lo recomiendo. Seguramente se va a dar cuenta. Está en YouTube. Los hijos crecen. Beto Casella. ¿Está? Anótate, Ale. Mírelo, que va a escribir cómo crecen los niños y uno se va dando cuenta. Esta noche lo vamos a mirar crecen. Entonces, Kenny, y acostados haciendo maña, como hacemos casi todos los días. Bueno, ¿sí? Póngase el pañuelo porque se va a llorar, seguramente. Está, bueno. Ay, yo lo quiero ver también, ¿puedo? Sí, cómo no, para todos. Todos los que quieran ver, los hijos crecen, lo buscan por YouTube. Sí, Beto Casella. Beto Casella, así que Beto Casella. Recomendación, bien. Señor de Tata Richie. Bueno, acá Lucas Cabrera dice, hola, saludas para las más lindas del canal. Oh, gracias, ay, Lucas, gracias. Un beso grandote. Un beso para ti. Después William Gustavo Martínez dice, jaja, qué bolazo, cero chance, dice, tienen... Y bueno, viste, cero chance. Pero mirá que por eso, viste, contra Independiente... como jugó ninguna chance, y bueno, está todo el mundo daba Independiente del Valle, y bueno, ahí está. Ay, ¿por qué? Está bueno ir contra la corriente, está bueno. Creo, dice él igual. Sí, está bien. Creo. Está bien. También Fernando Pérez dice, saludo desde Montevideo, un beso bien, enorme, un beso Fernando, grande, gracias Fernando. Por estar por ahí.
Bueno, y yo me le preguntamos lo de la consigna. ¿Qué ay, hace? Bueno, yo me he divertido este año, pero... Sí. La cara de Tata Richa. Todo por su culpa, ¿no? Porque yo estaba muy tranquila. Pero usted me dio unos consejos para divertirme y bueno, los aplicó. Y se ve que los aplicó y funcionó, claro. Porque los no tiene cara de que esté mal. No, pero que me divierta con mis amigas, salga que... El conjunto de amistad que encontré acá en Efusiva, sí, que es el mejor, ¿no? Venir a compartir momentos acá con toda la gente, con Ale. Ajá. Así que bueno, de esa manera me he divertido. Bien. Me parece fantástico. Sí. Hermoso. Sí. Bueno, ¿qué nos ha comentado la gente por el perfil de Facebook? Tengo unos comentarios que hice por acá entonces. O sea, nos dice, con la telecel, o sea, creo que la mayoría lo ha hecho, así que... Karina dice, cantando... Karina Jurado Gutiérrez. Ah, qué bien, Karina. Sí, se puso cantando. A cantar. Qué bueno. Milton Arellano dice, hago artesanías en goma Eva. Y te cuento que tenía mi vecina María, empezó a hacer lo mismo en la cuarentena. Ah, qué interesante. No saben las cantidades de cosas hermosas que hacía. Silva Centurión dice, dibujo y pintura. Sí, mucha gente ha desarrollado que ha desarrollado el arte. ¿Ha desarrollado el arte también de las manualidades y eso? No, para manualidades es un desastre, ¿no? No, o sea, lo mío es... Todo lo que usted toca, usted destruye. Destruyo todo. Entonces me hago otras cosas. A ver, por ejemplo, bueno, trabajar, pero de cuando estoy, tomo mate, miro un viejo recuerdo, miro cosas que me gustan. Y ahora alguna selfie por ahí. Y no, disfruto de mis nietos, sobre todo con Emilia y con Luciano, que son los que están en casa, que ya tiene 3 años y la llevaba a la escuela cuando tenía, pinta, qué sé, me gusta con ellos, disfruto de ellos. Estoy en otra etapa, yo en otra etapa de disfrutar. Claro, está en la etapa de nono ahora. De abuelito, me encanta. Creo que se toca cabeza. Claro. Se toca cabeza, güey. Y debe ser algo lindo, ¿no? Precioso. Esa etapa. De... Sí, precioso, porque uno tiene responsabilidades máximas de decir, bueno... Porque solo mal enseña. Claro, no, maña. Maña. Y, claro, o lo cuido cuando mi hija trabaja, estas cosas, pero está. Ojo, como le decía el otro día a las chicas, mi tiempo para mis nietos es el que yo quiero, ¿no? No el que ellos me demandan, el que yo quiero. Claro, por supuesto. Los nietos tienen que verlo, lo adoran al Tata. Lo sí, adoran. Supuesto, sí, un pegote tienen. Sí, gracias a Dios, sí. Y eso es lindo, bien. Eso habla bien de usted. Sí, vos dices que tienen. O ellos que no tienen otra opción. No tienen otra opción. No tienen otra opción, Angelito. Es el abuelo que le tocó. Olga Gamarra, le mando un saludo para nosotras y para Don Richard. Bueno, un beso, Olguita. Un beso para Olga. Bueno, muy bien. ¿Vamos, le parece, a la primera parte del horóscopo rapidito? Bueno. Que viene su signo. Y el clima. ¿Quiere el clima también? Quiere todo. Bueno, mi cielo. Ay, Dios mío. Lo que usted quiera. Vamos al clima entonces, rapidín. ¿Me das el de mañana también? Sí, y el del sábado también. Bueno, bien. A ver, tenemos 27 grados en la ciudad de Paysandú. Yo percibo un poco más, me parece. Sí, igual. Mucho más, me parece. Bueno, pero por acá dice que tenemos 27 grados hoy jueves 3, una mínima de 16 grados y una máxima de 32. Algo nuboso y nuboso. Para mañana viernes, usted, Nati, que estaba preguntando, sí. Una mínima de 16 grados y una máxima de 31. ¡Wow! Algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto. Y para el sábado, atención, wow. Usted se prepare para el sábado, a ver si trae paraguas, por si llueve. Una mínima de 14 grados y una máxima de 29. Va a estar cubierto a nuboso y algo nuboso, pero no se anuncian precipitaciones. Bueno. Así que bueno, buen fin de semana se percibe por acá. Mejor que para el clima. Bastante calor. Lindo, sí, el calor, sí. Lindo, sí. Y es que ya estamos en la época, ¿no? Sí. Sí, el 21 ya entra el verano. Sí, ya estamos ahí. Ya estamos ya ahí. Hay que ir preparando la piscina. Ah, cerveza fría. También. Es infaltable. La piscina de cerveza fría, quiere Lu. Y sí. Fernando dice, sigue la invitación a comer cuando vengan a Montevideo, al restaurante donde trabajo. Excelente programa. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Obvio. Claro que sí. Somos cuatro. Bueno, ahora se lo sumo acá, Clavijo, que bueno. Vamos, tenemos que llevarlo. Fernando, tenemos que llevarlo porque si no nos pincha la rueda del auto. Sí, aparte él es nuestro papá de acá. Sí. Es el abu es el abu del señor, equipo. El tata. Así que bueno, lo vamos a tener que llevar.
Claro, no nos habíamos olvidado, para nada. No, obvio, para nada, lo tenemos presente. Bueno, entonces ahora sí, Marce, vamos a ir rapidito a ver la primera parte del horóscopo, a ver qué nos depara para hoy las caracolas. Bueno, aquí arrancamos con Aries. Con tu fuerza a pleno, aunque puedes cometer excesos, los negocios no marcharán como esperabas, pero el saldo será positivo. ¿Me puedes repetir la primera parte, por favor? Para. Si no se ríen, la puedo repetir. No, reímos. ¿Cómo no vamos a reír? Con tu fuerza a pleno, aunque puedas cometer excesos, los negocios no marcharán como esperabas, pero el saldo será positivo. Tengo un problema con las S. Sí. Bueno. En el amor, las tensiones o conflictos recientemente presentes en tu vida amorosa se esfumarán hoy y te dejarán aliviado. Así que hoy estarán las aguas calmas para el amor para Aries. Bien. Hermoso. Perfecto. Vamos con Tauro entonces. Sí. A ver, Tauro. Bueno, les cuento qué dice. Es momento de realizar ejercicio y cuidar la dieta porque es posible que aparezcan molestias musculares y de articulaciones. Estamos en el horno, Marce. En el amor. A ver, eres la parte fuerte de la relación y esto muchas veces hace que sientas el poder en tus manos. Analiza lo que has hecho. ¿Alguna cagada? Colgado en mis manos. Bueno. Bien. Continuamos. Géminis. A ver, atención. Es un buen momento para lanzar proyectos importantes a larga escala. Estás en un periodo de cosecha de lo plantado. En el amor, superas esos momentos de debilidad en los que veías a la actual relación. Sentimental, sin el brillo ni la emoción de antes. Bueno, tal cual. Que tal algo, cual. Alguito cual. Murió. Y sí, en el todo pasa. Vamos con Cáncer. Sí. Bien. Tienes la habilidad necesaria para tratar problemas del hogar. Tu presencia se sentirá como un aire de cambio con mucha energía. Qué lindo. En el amor. Te agobiará la rutina y las demandas emocionales de tu pareja. Tendrás que hacerte cargo de algunas tareas que te fastidian, Cáncer. Hacete cargo, Cáncer. Ya es hora. Bueno, ahora vamos con Leo. A ver, Leo. Leo. Yeah. Puedes disociarte de las cosas materiales hasta crearte problemas, pero estás lejos de eso y tu capacidad te sacará de apuro. En el amor, el romance y el amor están de suerte, porque hay un nuevo elemento en tu vida amorosa que te permite acercarte más a alguien. ¡Ay, qué romántico! Wow, ¡qué va a estar Leo! Menos mal. Bien, y vamos con Virgo. Atención, José Sazales y hoy Richard Gabriel. Miren lo que dice. José Sazales. A ver, ¿qué dice Virgo? Tendencia a crear un modelo ideal de actuación que da forma comprensiva, cálida y afectuosa a cualquier demostración de tu vida. Mira qué interesante. En el amor. Muy profundo. Asegúrate de que tienes tu mejor aspecto porque todos tienen la vista sobre ti. Gran magnetismo sobre el sexo opuesto. ¡Wow! ¡Señor, tócame! ¡Ay, señor, mocasín, giro! ¡Por favor! Con razón, no fachero, No creo que eso sea conmigo, pero igual no importa. ¿Y si usted es Virgo? ¿Y por qué dice que no? Entonces ya sabe que las caracolas no mienten. ¿Y sí? Bueno, capaz. Es sex appeal que se percibe. Claro, ese aroma abuelo. A macho con H. Macho pecho peludo que se respeta. ¡Ah, loco viejo! Macho alfa. ¡Qué macho! Nacho, macho menos. Bueno, bien, ahora sí, ya combinamos por acá. Le mandamos un beso a Bertil, que siempre nos acompaña, a Bertil Ventos. Gracias, Bertil. Bueno, ahora. Ay, che, a Bertil Ventos, mirá que. Bueno, está, no digo nada. Tiene que venir, tiene... bueno, Marcelo claro. Está invitando, Bertil, que venga a hacer un programa acá. Sí. De historia, un programa de lo que usted quiera. Así que Marce lo invita a Bertil que venga acá a conversar un rato con él, a ver qué surge. Hacer un programa. ¿Seguro? Hacer un programa de historia. Pero tiene que venir a hablar con usted, digo yo. Sí. Antes. Venga, Bertil, cuando quiera, está invitado.
Bueno, bien. ¿Qué se nos trae, señor Richard, para este fin de semana? Bueno, gracias. Primero que nada, gracias, Brisa, por darme para adelante con el programa. Este sábado, a partir de las 21 y hasta las 23, todos los sábados, vamos a estar con la Cofradía de Momo. La Cofradía de Momo, como lo dice la palabra, ¿no? Hablamos de carnaval, bueno, un set realmente precioso que Bosco ya está dejando maravillosamente lindo. Está hermoso. Y le agradezco a Bosco. Por supuesto, agradecerle a Marcelo y a Maxi que me dan la chance de poder estar en esto que uno ama y que es pasionario, es enfermo, que es el carnaval. Vamos a tener el compañero de tareas, va a ser Alexis Batista, que lo invitamos y bueno, instantáneamente dijo que sí. Y la idea de estar con carnaval es porque se viene un carnaval distinto. Realmente va a haber carnaval, eso es indudable. Va a haber novedades y va a haber cambios seguramente. Y entonces la idea es traer la gente que hace carnaval. Darle voz, primero que nada, a las autoridades. Por ejemplo, el sábado va a estar Eugenio Pozzolo, que es el director de cultura, que seguramente ya va a tener algún delineamiento, o por lo menos tiene pensado qué va a hacer en carnaval. Deje esto, carajo, ¿qué le pasa? Lo extraño. Hace mucho que no tiene nadie ahí al lado. También seguramente nos confirma Horacio Lauría si el sábado va a estar, pero si no va a estar, también va a estar la gente de Mossack, va a estar Marcos Maldonado. Y también va a estar Franco de los Santos, que él siempre tiene las últimas novedades de las que son las cosas internas del carnaval. Él sabe mucho, tiene mucha información. Y le va a estar dando también el toque de picardía y de humor y de controversia, porque todos sabemos que cuando Franco habla, dice porque tiene datos, sí. Y si no, bueno, entonces se arma la polémica, ¿no? Y lo vamos a tener medio seguido bastante a Franco, porque lo queremos que cuente cosas, ¿viste? Porque se sabe. Y bueno, nada, el sábado a partir de las 21 horas y hasta las 23, y todos los sábados la Cofradía de Momo. Ya tenemos nuestra fanpage, que ya va a estar también saliendo o renovándose, porque el programa en sí era acá de la casa, el nombre, el título, es de Marcelo. Y también, ya está, hicimos el avance, ahí hicimos los avances para meter ya mañana y ya que la gente se vaya enterando. Pero sí, a todos los murgueros, a todos los carnavaleros, a los parodistas, a todos, los invitamos a que, bueno, de que cualquier información que tengan, que quieran, bueno, que nos manden al celular o que nos quieran contar, porque nosotros también es parte de darle una mano al grupo de carnaval en sus beneficios, en sus lo que hagan peñas, no sé si se puede hacer peñas, sí. Las peñas son tan menguadas ahora con gente. Y nada, eso, hablar de carnaval, traer a los integrantes, a los que hacen el carnaval todos los días y todos los años, los que ensayan más de 6 meses, a esa gente, ¿no? Pero como cabe decir que también queremos tener a la gente que va a delinear el carnaval, que va a poner las pautas y que va a poner cómo se va a hacer el carnaval este año, que va a ser realmente un carnaval distinto, un carnaval con algunas precauciones, y vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de los grupos, ¿no? Los grupos están complicados en el tema de las recaudaciones, porque antes vos hacías una peña, por ejemplo, y tenías la cantidad de gente que quisiera. Ahora los aforos son del 30% y no hay tanta recaudación. Todas esas cosas que se tienen que saber de carnaval. ¿Va a ser solo murga o vas a traer también paradista, todo lo que implica? No, todo el carnaval. Todo carnaval. Cuando decimos carnaval, van a venir todos, va a venir gente del Parodima. El otro sábado, no, va a estar Juanjo Di Santi también, que es gente del cantón. Gente Daddy que... Yankee, dice. ¿Cómo? Daddy Yankee, le toma el pelo. Ah, y bueno. No, porque. Todas las categorías. Cuando hablamos de carnaval, todas las categorías. Lo que pasa es que no se puede traer 18 invitados. No, lógico, pero un invitado o un referente de cada grupo. Claro, y no, de referente y no tanto, porque está, me gustaría hablar con el que está, o sea, con un utilero que se ha conocido. Con la gente que también hace carnaval. Por ejemplo, una mamá bailarina. Con las bailarinas, con la gente que hace la costura, con los maquilladores. Para que cuente, para que cuente lo que está haciendo y cómo se inició, y para que cuente cosas que realmente a veces no se saben. Exacto. Porque detrás de un grupo de carnaval, cualquiera sea, hay un montón de gente detrás. Lo que genera el carnaval en puesto de trabajo. Lo que se ve, quiere decir. Claro, porque usted detrás de un grupo de carnaval tiene costurera, maquillador, tiene gente que hace escenografía. Gente que el fletero, porque hay hasta gente que hace fletes con el carnaval, claro. Que hace una changuita. Para que ustedes vean lo que mueve el carnaval, mueve que cuida motos, mueve que vende un choripán, un franfruto, lo que sea, un remix, o sea, mueve el carnaval. No sé si no se dieron cuenta hasta ahora, no se han dado cuenta lo que mueve el carnaval. Hay gente que piensa que se suben al escenario, tocan el tambor por la calle o bailan y se terminó ahí. No. Y aparte lo que es la herramienta social, la herramienta de integración y la herramienta de expresión que es el carnaval, ya sea en cualquier rubro, en cualquier categoría. Y el trabajo, todo atrás. Sí, entonces tenemos que destacar eso, destacar eso. Y no olvidarnos de los que hicieron el carnaval para atrás, o sea, los que forjaron. Por eso también vamos a tener gente veterana, que ya no sale más, que cuente alguna historia.
y hacerle en homenaje, porque siempre está bueno, por lo menos yo pienso que está bueno, no olvidarse de quienes forjaron, quienes hicieron lo que hoy hicieron posible lo que tenemos el carnaval. Hay mucha gente que se pasa por el traste a los viejos carnavaleros. Yo no. Yo tengo un sumo respeto y una suma admiración cuando veo a un viejo carnavalero. Y cuando me entero de que alguno fallece, porque ya son veteranos y ya la vida se los lleva, me duele muchísimo, porque quedan historias sin contar. Quedan historias increíbles sin contar de carnaval. Uno que ha andado hace más de 30 años, o 36, 37, no sé, que anduvo en carnaval, sabe que hay historias para contar. Está bueno traer a esa gente que venga y te cuente historias de cómo era antes y cómo es ahora. Porque indudablemente, lógicamente, ha cambiado toda la idiosincrasia de armar un grupo, del profesionalismo que se le pone ahora, que no quiero decir que antes no lo hubiera, era otra forma de hacer carnaval, y el carnaval en sí también, porque el carnaval no es solamente el concurso oficial, el carnaval también es no sé si va a haber desfiles, también es el tablado de barrio, también el carnaval es también lamentablemente no sé si se va a poder hacer mucho que no se hace un carnaval para los niños, el concurso de carnaval del futuro, es la juventud, de otra manera, darle una herramienta y darle una posibilidad a los niños y adolescentes también de presentarse arriba del escenario. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer con el carnaval. Y nosotros queremos hablar de todos esos temas y no quedarnos con nada en el buche y hablar. Y es como vos decís, lo de que este carnaval, particular el año, pero este carnaval va a ser diferente y está muy bueno de que que por lo menos le demos la posibilidad, en este caso vos, el canal, de si es que no se puede hacer mucho, mostrar mucho más de lo, porque se lo carnaval es una parte importante de los uruguayos, ¿verdad? Entonces como que... No, me gusta a mí la idea, te digo sinceramente, de que muestre la interna, porque a veces uno ve toda la gente ahí en el tablado, bailando, cantando, y muchas cosas, como vos decís, detrás no se saben. Las horas de ensayo, los beneficios, a veces hacen beneficios y la gente no sabe para qué es. Claro, y esta es una ventana también, está muy buena la propuesta. Modo, por ejemplo, el grupo hace una peña, hace una venta, me envían un cartelito o algo, y lo damos a difusión, le vamos a dar una mano en ese sentido también. Claro. Porque somos parte de... Aparte es todo a pulmón. Sí, claro. Si bien la intendencia ha mejorado muchísimo en estos últimos 5 años lo que es la ayuda económica al carnaval, siempre no alcanza, porque todo es que mueve mucha gente. Acarecido todo, ¿eh? Y mueve mucha gente. Claro, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Estar con el carnaval a full, traer sus componentes, dar una mano para la difusión de lo que es y cosas que hagan los grupos, y bueno, nada, es que esperarlo a todos los sábados, 21 horas, con Alexis Batista, la cofradía de Momo. Ya está diseñado lo que va a ser el set ahí. Hermoso. Vamos a disfrutar todos los sábados de una picada que gentileza de su pollo, que es del amigo Alexis Batista. Va a haber cosas, por ejemplo, este sábado tenemos milanesa de zapallito, bocaditos de pollo, también tenemos ¿podemos venir? No. Yo creo que sí puede venir a la hora de la picada. Bueno, pero nos turnamos. Les quiero agradecer también a la cantina del Club Olímpico, que bueno, va a proveer de las bebidas. Y a Mauro Maldonado, que mi coafer, ¿cómo me precioso está. Ay, sí, está bien luqueado, o sea. Pobre Mauro, todavía lo aguanta. A ver, decímela. A ver. Bueno, no importa, Marce, pasamos igual. Ah, tenés el crudo, el que hicimos, lo hicimos un rato. Ah, sí, el avance. Recién lo hicimos. Sí. Pero ya tenés con el fondo y todo, ¿no? No, en crudo lo tiene, pero lo pasamos igual. Para que se vea más adelantito. A ver. Acá, de lo que se viene este sábado. Se viene el carnaval por efusiva y la cofradía de Momo está presente este sábado y todos los sábados a partir de la... Sí, perdón. Parezco... Se viene el carnaval 2021 y la cofradía de Momo está presente. Este sábado y todos los sábados a partir de las 21 horas te invitamos a que nos acompañes por Efusiva TV y por Canal 135 de Telecable. También con nuestro amigo y compañero Alexis Batista te vamos a traer recuerdos, notas y bueno, todo lo que tiene que ver y el adelanto y lo que va a ser este carnaval. La cofradía de Momo te espera. Sábado
21 horas y todos los sábados. ¡Que viva el carnaval! Eso es lo que pasa claro, detrás de cámara. Hay que editarlo. Bárbaro. Pueden apreciar ya lo que es un adelanto de la escenografía, la verdad que hermoso. Es un genio, hay que destacar. Toda la escenografía impecable. Y bueno. Y Bosco, y esto hay que decirlo, porque Bosco jamás me dijo, te sale tanto, lo hace acá, y lo hace para ustedes, y lo hace para todos los compañeros. Sí, sin medir. Y claro, y bueno, como hacemos todo lo que venimos haciendo de Fusiva, a pulmón, poniendo el corazón y poniendo ganas para que en este caso el canal, como siempre ha sido, esté en los eventos más populares, en este caso Carnaval. Me gusta la idea, ya la habíamos hablado con Marcelo, me hubiese encantado que tuviera Marcelo conmigo, pero viste que, tampoco le van a dar las manos y eso. Pero bueno, está en un momento... Quizá alguien venir a operar y puede él también integrar la mesa, porque está bueno conversar. Yo creo que Marcelo podría conversar con nosotros y podemos estar 10 horas hablando sobre las distintas opciones de carnaval, porque todos tenemos una visión diferente con respecto de cómo puede ser carnaval. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, diferente. Bien, ahí está. ¿Cómo te sentís vos con esto? Porque es el carnaval, vos amás. O sea, algo tuyo. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís nervioso? ¿Te sentís feliz? ¿Te sentís...? ¿Cuáles son los sentimientos? A ver, estoy contento. ¿Sabes por qué estoy contento? Primero que nada, estoy contento porque voy a hablar de algo que me gusta mucho y que, en mayor o menor medida, algo conozco. Conozco porque estuve adentro, estuve como integrante, estuve como responsable de un grupo. Nunca enteré filas de ADAC, ni porque no era, mandaba a otra persona a representar cuando con la percante, que era la murga que teníamos con otros compañeros. Y sí estuve también, dentro del carnaval. O sea, a mí no me la contaron, yo ya la sé. O sea, a mí nadie me va a venir a contar historia de Goyaba porque ya la sé. Claro. Como dice, usted ha visto el boñato en el plato, yo lo vi cuando lo sacaron, como dice el tema, ¿no? Y me gusta, pero aparte lo quiero hacer. Porque aparte que me encanta y amo lo que es el carnaval, sobre todo la murga, porque aparte salí en humorista, no es por tirarme títulos encima, me falta salir en revista, que estás completo. Estuve así de salir en revista hace un poco, estuve así a esto, y ganar un premio en revista, y tengo premio en todas las categorías, y me encanta, lo he disfrutado en todo, ¿me entiendes? No salí por esto porque usted, como ya hablé con Marcelo, usted por hacer esto y no hacer revista. Claro. Entonces, a lo que iba... me siento feliz de poder hacer cosas que me gustan y darle una mano al carnaval desde ese punto de vista. Me encanta, no estoy nervioso, al contrario, sí, esto es para darle para adelante. Está en su salsa, él está en su salsa y lo disfruta y se aprecia con la emoción que él lo cuenta, siempre. Me encanta. Siempre era las previas acá de que hablen mal, él cantando algo de murga, siempre. O cuando entraba alegre. Siempre con sus cantos que nos alegraban. Mis entradas son diferentes, ¿no? En todos lados. A veces meto la pata. A veces casi. No, qué raro. La última. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Sí, que pasó por amar. Cuente, a ver. Ustedes vieron que yo trabajo con la intendencia hace un tiempo y estoy en portería del Corralón. Miren lo que me pasó. En portería del Corralón. Ese momento yo entraba de 17 a 22. Y hasta la 19 tengo un compañero. De 19 a 22 yo estaba solo, a esperar al otro compañero que me venía a hacer el relevo. Y entre las 19:30 y 20 entra un turno que es los muchachos de la recolección. Los que manejan los camiones, los que hacen el servicio de limpieza. Entonces los pedo, yo le entrego llaves. Y viene un compañero, veo que vienen dos o tres. Viene un compañero egresando, que lo conozco, de ahí, con alguien más. Pero yo lo vi a él, en principio. Y siento que le dice... Ya se había hecho el cambio de mando, asumió toda la gente del Partido Nacional de la Intendencia, con sus nuevos directores, su director, todo lo que hay, ¿no? Ya se había hecho eso. Claro. Ya estaban ahí, ya estaban presentes. Pero está. No lo había conocido, ¿no? A ninguno, salvo el intendente, por supuesto. Entonces siento que este muchacho compañero dice, sí, hay que tomárselo con soda. Entonces en ese momento yo estaba, tenemos un tipo mostrador largo, así, yo estaba recostado así. Y empecé a golpear el mostrador. ¡Ah, sí! La vida es mucho mejor. Empecé a golpear el mostrador. Si lo tomas con soda, lo que cantas al timbanqui, por lo menos joder. Yo vi que el muchacho, que entró otra persona acá, y que el muchacho compañero me hacía acá. ¡Callate! Y me ha costado. Soda. Y miro así,
y el señor que estaba ahí me dice, muy bueno el saltimbanqui. Ah, mucho gusto, le digo, yo no con él, mucho gusto. Richard Valderramo, soy por ese porquería así. Me dice, fulano tal, el director, el nuevo director. Gracias por todo. Pará, esto no es nada. Dice, pues, Pará. Me dice, muy bueno saltimbanqui. Le digo, espere que no terminé. Muñoz y otra de la tarde, Marisoni a la 30. A Oriental fue a Silveira y Polio ya no comenta. Y los muchachos compañeros me decían, y le digo, pero ya estaba. Sí, entonces, ya me vine por hecho pasión de carnaval. Entonces le digo, bueno, bienvenido, buena gestión. Le digo, ¿lo recibieron bien en la intendencia? Sí, lo más bien. Bueno, pero como yo, ninguno cantante. No, la verdad que no. Ahora el señor pasa, me dice, adiós Valderramo, ¿cómo le va? ¡Ay, qué bueno! ¡Menos mal! Yo pensé que de ahí le había agradecido por los servicios y bueno. No, bien. Pero vio que entonces tan mal... Es parte de mi vida de carnaval, siempre va a ser... Contagia la alegría. Claro, eso está espectacular, rompe cualquier hielo. La verdad que bárbaro, me encantó. Sí, bueno, está. Y eso es una anécdota para que vea... Hasta donde llega el carnaval y puedo hacer cualquier desastre. O sea, bien, ¿no? Me divierto mucho con esto. Y lo que hace los sábados es parte de mi vida, es parte de mi diversión. Aparte de tener la chance de poder traer a los compañeros. Viste que a veces se traen los directores, alguna voz, que, de los que se destacan, sí, que siempre son importantes. Pero yo quiero traer... Menos visibles, claro, que aparezcan. Gente que cuente alguna cosa importante. Porque, como dice, hay un recitado de los obligan a salir, pobre de aquel que no tenga nada para contar. ¿No? Y bueno, en carnaval hay muchas cosas para contar. Bien. Bueno, saludos por acá, Mili Scotti, beso para los cuatro. Ah, gracias, beso, Mili. Siempre mira. También Olga dice, el carnaval es la fiesta del pueblo, que no muera jamás. No, claro, es verdad. Claro, sí. Es la fiesta del pueblo. Ojo, todavía hay gente que no le gusta el carnaval, me parece fantástico, cada cual piense lo que quiera, pero es y será, aparte de lo popular, y fue una herramienta de lucha también. Uh-huh. Una herramienta de lucha. Fue la voz de lo que no tienen voz, de la gente que... Claro, después se fue politizando, algunos grupos se tomaron su línea, que cada cual sabe lo que hace, y hay otros que no, que han seguido cantando. Y bueno, está. Es parte nuestro, es como claro. El fútbol, el carnaval y la política son temas que realmente siempre traen controversia y encontrás gente buena, gente mala, como gente todos. Inteligente y gente no tanto. Y encontrás algún cabeza de termo también, por supuesto, ¿no? Pero, eso nunca falta. Bueno, claro, pero la visión de la gran mayoría es que esto sea no solamente febrero, sino que también sea durante todo el año, porque se pueden hacer muchísimas cosas detrás de cualquier expresión de carnaval, ya sea un parodista, humorista, ¿no? Y sobre todo, dar la chance a los que no pueden llegar por sus medios a tener un lugar para expresar, le da la chance. Y hay gente que yo conozco gente que consiguió laburo o firmó su laburo o se desempeñó por carnaval, maquilladores, modistas. Que arrancaron también. Todo, claro, sí. Claro. Sí, totalmente. La verdad que este sábado no te lo podés perder. ¿Quién tiene el invitado? Viene Marcos Maldonado, el referente de carnaval, uno de los mejores artistas que tiene el carnaval. Viene Eugenio Pozzolo como director de cultura. Franco de los Santos, y me confirma Horacio Lauría si ya para este sábado puede venir, si no viene Horacio. Y estoy tratando de hablar con Matías Pérez o alguien de Mossack para tener también la voz de Mossack, que es importante esta parte también de tenerla, ¿no? Claro. Fabuloso. Con Alexis Batista. Con Alexis Batista, que va a ser el compañero, Alexis Batista y yo, los dos. Ustedes dos. Dupla. La dupla ataca. ¡Qué dupla, Ajá. Bueno, felicitaciones a Alexis también. Bueno, felicitaciones. Que bueno, se suma también al equipo al de barco de Fusiva. Ajá. Sí. ¿Cómo se lo acaparó, El barco dijo Marcelo. Sí, no, y esto... es un grande, Alexis. No sé cómo están las programaciones, porque la verdad que yo después que me bajé el programa, porque ya hacía, como decíamos, hablamos, ya como que no miro más, porque me da... ¿Cómo no va a mirar? No miro, porque me da pena, me da... Me da nostalgia. Porque nos extraña. No mira porque se acuesta a sestear el hombre. También. Ese es. También. Se acuesta a sestear y dice, bueno, esta gurisa ya... Le por el contador que está saliendo, que está todo bien, de que... incluso el programa de la tarde el otro día también, que tiene audiencia, digo, me supongo que está todo bien. Si no, y si estamos acá, Richie, imagínate que... Si no volveremos y haremos una limpieza, ¿no? También. Milagro. Sí, si no lo decía, no era él. ¿Qué ibas a decir? Habla. Nada. Habla por la cara. Ya se hizo una limpieza. Sí. ¿No? Y claro, salió él. ¿Salió usted? Ya la hicimos. Bueno, pero viste. Fue hecho hacer la limpieza. Abajo la alfombra. Che. Bueno, y el otro compañero que está Santi también integrando el plantel. Sí, iba a venir Santi hoy, pero viste que.
estar asesteando también, porque es no un sabemos jugador, qué le pasa. Sí, sí. No sé qué hace, es que no sabemos qué le pasa. Ah, está necesitado de cariño, está necesitado de cariño. De afecto. Ah. De afecto, quiere venir y no quiere. Ay, lo voy a matar. Una falta de afecto tiene Santi, pero vio que acá estamos todas comprometidas, no le damos bolilla, entonces se siente como medio excluido, vio que no es como usted, más muy lanzado, así, tímido, de errado. Vio que usted... No, ¿qué pasa? ¿Qué me claro, matar, pero no? Usted es más fácil la tabla el uno. No, está equivocada. Y eso eran los tiempos de la antes. La gente tiene una confusión conmigo, que yo sea simpático, amorosiento. Es dado, que usted sea dado. Si una persona que nunca le va a mostrar la cara, no quiere decir que yo tenga interés sobre con todas las personas. Yo no dije eso, que usted tenga interés. Que usted es dado. Eso era antes. No, yo soy una persona simpática. A ver, ¿por qué le tengo que dar a la gente otra cosa que no sea simpática? Deje de empujarme el vestido, por favor. ¿Qué? ¿Le está levantando el vestido? Estaba levantando, empujando el vestido acá. Usted es inquieto acá. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Así que lo espero el sábado y todos los sábados a partir de las 21 horas acá con la cofradía de Momo. Qué suerte que zafamos en que hablen mal, pero que hablen. Mira, vos sabés que en el fondo, en el fondo te queremos. Te deseamos todo lo mejor. Sigan, Gurisa, cuiden este programa, que ustedes saben que cuando empezó este programa, bueno, Bonati, empezaste antes, después tuviste una pausa. Cuando empezamos este programa, lo agarramos con Claudia Canales, iba a ser Claudia, ¿te acordás? Iba a ser Claudia con otro compañero, hubieron otras cosas que pasaron, y caí yo, me ofrecí, o Marcelo me dijo, no me acuerdo. Hubo tormenta y cayó. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Este programa se ha ido, mirá que este programa remó para estar al aire, y Marcelo te lo puede decir, remamos, estuve solo. Sí, llegó un momento que estuvo solo. Estuve con otras compañeras, otra gente que se fue. Y bueno, llegaron ustedes, llegó, bueno, Verónica, que la flaca la extraño cantidad también, hace pila que no la veo. Y todos los que pasaban por acá. Y ahora está estable, ¿no? Sí. Entonces, cuídenlo. Y acá estamos. Somos bien, acá somos los que tenemos de atrás tu... Nosotros no abandonamos el barco. Venimos de tu escuela, o sea, hay que darle para adelante y derechito. Laburen, hagan producción, que eso hace la diferencia. Es un consejo, como siempre lo hablamos, es un consejo... De ABU. Sí, y de saber que el programa pasó por momentos complicadísimos. Muchas fases. Y claro... La verdad que hay que remar con Marcelo 2 horas acá. Dos horas había que remar. Y bueno, subimos. Y salió y ahora están ustedes. Y seguimos, y vamos a seguir. Y seguimos. ¿Cuándo para? ¿Siguen de largo? Así que bueno, si quieres arrimarte un día, bienvenido. No. así que van a estar en, cuando hace carnaval, van a estar en el anfiteatro haciendo algunas cosas. Vamos a estar a tal disposición siempre difusiva, porque bueno, nosotras somos ya nacidas y creadas acá, prácticamente. Todo lo que podamos cubrir para el programa, bienvenido también. Qué bueno, no sé gracias. Cómo van a hacer para deshacerse de nosotras, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Ajá. Somos las tóxicas. Las mimosas de acá, difusiva. Sí, me imagino, sí. Las divas de... Pero no han cambiado nada, ya veo, ¿no? Vos seguís siendo la misma rompepelota de siempre, con 15 minutos me Y bueno, si te extrañé, necesitaba de tu servicio. Pero lo que pasa es que lo extrañábamos, usted no entiende claro, eso. ¿Quién iba a traer lo que pasa el es que no está acostumbrado a que lo extraña, nadie lo extraña. Si es un corso contra mano esto. Estamos sumamente... ¡Déjeme hablar! Un placer. ¡Ay, no! Ella es impresionante. Ya quiero que se vaya, ya está. Te deseamos lo mejor para sábado. Si podemos, nos vamos a dar una vueltita, por supuesto. ¿Están invitadas? Claro que sí. Y bueno, con todo, así que no te pierdas este sábado. 21 horas, la cofradía de Momo. Perfecto. Sí, muchas gracias, así que toda la merda. Un saludo para todos, ¿no? Che, ¿viste que gente... ¿Hubo gente que no miró más el programa? Sí. ¿Usted quiere que yo le sea sincera? Sí. No, déjeme. No, pero ¿usted quiere que yo le sea sincera? Sí, dígame la verdad. Ay, dígale que lo mando. Después no, si le pegan por ahí. Sí o no. No, yo le quiero decir con todo. Cosas a media, no, porque no quiere que se lo diga al aire. Dígame si hay gente que miró más. Sí, ¿aumentó la audiencia o bajó? Aumentó mucho la audiencia. Me encanta. No, pero hubo gente. Caritas repetidas. Hubo gente que no se vio. Que se fuera. Y vino otra nueva. No, nos mandan algún que otro saludo. De vez en cuando, pero ya no, es muy aislado. Claro, sí, está bien. Hay gente que se cariñó mucho conmigo y me gusta eso, está bien, está bueno. Siempre nos apoyan a nosotras porque la verdad que nos tomaron cariño. Entonces, bueno, de vez en cuando nos mandan un mensaje. Mucha gente nos sigue en la radio también con Ale. Ale y a mí. Y bueno, estamos muy agradecidas. Sí, hay muchas personas. No, le pregunto para que le mande saludos a la gente. Yo tengo mucha amistad a todas, ¿no? Y a todos.
Mucha amistad de afuera. ¿Vio que nos escribían de afuera? Siempre. Y después sí, de video, a todos lados. Mercedes Pacheco, por ejemplo. Mercedes, eso me refiero. Mercedes Pacheco. A veces, Miriam también. Miriam, yo qué sé, también de a veces de Misiones nos miraba. Empieza del norte. No miraba. Bueno, ahora. Arriba y abajo el norte. Sí, sí, sí. Bueno, empieza a hacerlo como antes. ¿Se acuerdan? Nos miran de acá, de allá, de arriba, de abajo. Nos miran, sí. Nos miran de todos lados. Perdón, Pralón. La señora Pralón. Pralón. Sí, Pralón. No. Pralón. Sí, claro, nos miraban de Argentina. De Argentina. Sí, sí. Tenemos una señora hasta de Brasil, Luisa. Sí, Luisa siempre. Sí, Luisa. Vi que vi el otro día que alguien llamaba a Luisa. Sí, mirá que bueno. Bueno, sí. Mandamos. Karina. Karina Vidal, ¿cómo está Karina? Hace pila que no. Karina mejoró, por sí, suerte. Sí, bien. Sí. Mejoró, Karina, le mandé un beso también. Le mando un beso, para aparte, yo todavía le mandé un WhatsApp por la publicitaria. Y no me contó. Estoy enojado. Enojado. No, pero estaba medio mal porque se le murió la perrita de ella. Está medio bajón. Yo qué tengo que ver. No, pero es que no ha contestado tampoco. Es que justo la agarró en ese momento de tristeza, sí. Por así decir, de duelo por el perrito. Por así de llamarlo, sí. Claro. No es que no le vaya a contestar a usted, pero ¿qué se cree? Es el centro del universo que hay que contestar. No, seguramente capaz no vio el mensaje, supongo. Claro. Lo que pasa es que usted es intenso, es llena coco, manda un mensaje y si no le contesta enseguida empieza a llamar y temblar. Y te pone audio. Yo te dije que yo nací para romper las pelotas y fatigar gente. Eso es así. No, y si no, dos o tres veces y no contestaste, bloquea. Te elimina. Después vuelve a aparecer la foto. Sí. Este es el típico. Te bloquea. ¿Por qué se cree que tengo 110 amigos en Facebook? O 120, o 150. Sí, porque todos lo eliminaron. Porque lo eliminan todos. Hola, ¿cómo andás? Che, tal cosa. Y no te contesta. No tiene interés. Eliminado. Eliminan a él, en realidad. Pero él se piensa que él los elimina. Bueno, ya está. Bueno, bien. Bueno, me voy a quedar. Digamos así, la cita es el sábado. El sábado. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con más. Que hablen mal, pero que hablen. Si estás buscando un cambio, la mejor opción es Money Love. Peluquería y estética. Todos los estilos en cortes y tratamientos capilares. Tintas, claritos, laseados, queratina, nutrición y más. Peinados para quinceañeras y novias. Limpieza de cutis, maquillaje, colocación de pestañas pelo a pelo, lifting de pestañas, lo último en uñas, esmaltados semipermanente con capping. Además, sala de depilación con cera. Método español con cera española. Comunicate, te asesoramos. 091-2433-65. No esperes más, te lo mereces. No le tenga miedo a la inseguridad. Practique Sipal Kido, arte marcial coreano. Clases para ambos sexos y para todas las edades. A partir de los 5 años y sin límite de edad. Sipal Kido, martes y jueves, 20 horas, círculo policial. Clases a cargo del profesor Cuarto Dan Gustavo Ramos. Despensa Los Girasoles, Washington, esquina Libertad. Horarios de lunes a domingos, de 8 a 0. Las mejores ofertas. Dos paquetes de hamburguesas y medio kilo de papas fritas, 105 pesos. Dos pizzas más 200 gramos de mozzarella, 125 pesos. Paleta sanguchera más queso, 200 gramos cada uno, 77 pesos. Agua con o sin gas, dos fundas de 4, 185 pesos. Y tenemos una gran variedad en bebidas. Despensa Los Girasoles, Washington, esquina Libertad. Si estás buscando un nuevo look, vení por Peluquería Paola. Cortes clásicos de dama y caballero. Cortes modernos de dama a tijera y a navaja. Barbería de la mano de Nacho Satriano. Colores, claritos, permanentes, laseados. Todos los tratamientos para el cuidado de tus cabellos. Depilación, sistema tradicional y masajes relajantes. Terapias de Reiki personalizadas. Horario de lunes a viernes de 9 a 12 horas y de 15 a 19 horas. Sábados, horarios continuo. De 9 a 20 horas. Peluquería Paola, Colón 1676, celular 091-662707 y 092-245415.
Si hablamos de pan, hablamos de algo concreto, exquisito y especial. Lo encuentra en Panadería Barrán. Pase y lleve lo mejor. Roscas con chicharrón, flautas, bizcochos, galleta brillada y hojaldrada, marinas, grisines, porteñitos y mucho más. Lo que no hay, lo hacemos. Llame y pídalo al 472-38930. Para fiestas, sea San Lechones y Corderos. Panadería Barrán. Visítenos en Luis Valleverres, esquina Anderson, ex número 2. Sella Creaciones hace tus sueños realidad. Sublimaciones, remeras para adultos y para niños, cuadros de cerámica, todo personalizado. Para tu cumpleaños y eventos, imanes, gigantografías, invitaciones, sorpresitas y mucho más. También todo en folletería, tarjetas de presentación, revelado de fotografías en todos los tamaños. Hacemos tu sueño realidad. Comunícate con Sella al 098-0452-26 o búscanos por Facebook. Muy bien, si necesitas un taxi de confianza, tiene que ser Taxi Bastián, que está 24 horas a su servicio. Agenda sus números: 092-929533, 099-589244, 099-025210. Taxi Bastián, 24 horas a su servicio. Y si querés lucir una hermosa joya, pasa por Beca Joyas, que se encuentra en General Luna y 6 de Abril, atendido por su dueña Verónica. Tiene todo en reparación y creación. No se olviden que también ya están abiertos los colectivos para las maestras, los papás que quieran. Ya pueden pasar por Beca Joyas y hablar con Verónica. Recordarles también que con cada colectivo vas a recibir un arreglo floral de regalo, un obsequio más para la maestra o la directora. Perfecto. Bueno, y las chicas de Que Hablen Mal, pero Que Hablen, se visten en Boutique Betty, en Cerrito, entre 2 y 3, local 24. Venta de ropa nueva y medio uso. Lo mejor de todo es que tiene envíos a domicilio al 098-72-46-73, Boutique Betty. Ahí, a través de ese WhatsApp, le mandas un WhatsApp, Betty te lleva a tu casa lo que necesites. Perfecto. Y Carnicería La Española tiene la mejor calidad en carnes. Mira todo lo que tiene: vacíos envasados, colita de cuadril, el choriqueso y el único y rico choricaprese que hace Marcelo. Así que pasa por Charrúa, esquina Libertad, o comunicate al 099-200-752, que hacen envíos sin cargo. La de la vaquita feliz, Carnicería La Española. Y Caprichos XL, masoterapeuta esteticista. Masajes relajantes y descontracturantes, drenajes linfáticos, reductores, uñas esculpidas y muchísimo más. Que yo quiero probar el jacuzzi para pies. Agendate al 472-45-424 o al 099-91-1809. Y para guardar tus recuerdos más preciados, qué mejor que unas hermosas fotografías o videos. Mira todo lo que tiene RL Producciones: cumpleaños, pintadas, exteriores, reuniones y muchísimo más. Books personalizados y únicos trabajos inspirados en el personaje que más te guste. Videoproducción incluye maquillaje. Vamos al interior del país, así que consulta al 096-1125-96. De Paysandú al mundo. Bueno, muy bien. Vamos a ir una pequeña tanda nada más, porque ya estamos con nuestro invitado, Chucho Bosch. Me gusta decirle Chucho igual. Chucho, sí, todo lo conoce por Chucho. Ay, Chucho, bueno. Así nadie que... lo conoce por Richard igual, creo que es el Chucho. Es el Chucho. Y ya está, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a averiguar todo eso y mucho más de su vida, que nos va a contar en un ratito nada más. Así que prendete y seguí ahí en Que Hablen Mal, pero que hablen. Música.
Campaña de apoyo al comercio local. ¿Alguna vez pensaste a dónde va tu dinero cuando realizas una compra o contratas un servicio? Cuando realices una simple compra, preferí el comercio local. No solo estás comprando, estás haciendo que toda la economía local gire, apoyando a tus amigos, familiares, empleados y proveedores de la ciudad. De esta manera, el dinero vuelve a la comunidad, generando puestos de trabajo, ayudando a brindar más y mejores servicios para todos. Cuando apoyás el comercio local, el dinero vuelve a vos. Juntos podemos hacer un Paysandú mejor. En Bertinat Repuestos, siempre oportunidades imperdibles. Beneficiate con promos pensadas a tu medida. Te ayudamos a hacerle frente al sol de noviembre. Por eso, con la compra de la funda para tu auto, te llevas de regalo el parasol para el parabrisas. Y te invitamos a seguir pisando fuerte. Y con la compra de cada cubierta Rinaldi para moto, te llevas la cámara de regalo. Noviembre a tu medida. Seguí disfrutando de tu vehículo con las mejores ofertas, contado o crédito. Bertinat Repuestos, Independencia, esquina Soriano. Teléfonos 472-29-467 y 472-41-897. En Autoservice El Charabón estamos 24 horas a su servicio, donde seguro encontrarás lo que necesites con la mayor variedad, el mejor precio y cada vez más completo. Frutería, verdulería, fiambrería, todos los lácteos. La nueva sección Bazar Regalería y Juguetería más amplia y surtida. Hemos anexado panadería con elaboración propia. Disfruta de las exquisitas empanadas, postres, tortas y las masas más ricas. Además, todos los refrescos bien helados. Bebidas nacionales e importadas. La cava más completa y todos los días irresistibles exquisiteces en nuestra rotisería. Plato del día más postre, 180 pesos. Disfrútalas en nuestro patio o te lo enviamos sin cargo al 472-44057. También nos encontrás en Facebook. Autoservice, 24 horas, El Charabón. Boulevard Artigas, 1610, entre Horacio Merici e Industrias. Imprenta Continuous Life, una empresa sanducera al servicio de la región. Fabricamos rollos térmicos de todas las medidas, blancos e impresos hasta dos tintas. Contamos con toda la papelería que su empresa necesita para la facturación de hoy. Búscanos en redes sociales. Imprenta Continuous Life, Vizconde de Magua, 1153, Paysandú, teléfono 472-33-559, email continuouslife@gmail.com. ¿Querés aprender a bailar? Vení con Vivo Mora. Comenzaron las clases de bailes divergentes. Martes, jueves y viernes en Espacio MOVA. 19 de abril, Casi Sarandí. Ritmos brasileños, coreografías, candombe y mucho más. No te quedes con las ganas de bailar y danzar junto a Vivo Mora. Bailes divergentes 2020-2021. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito todos los sábados de 20 a 21 horas a compartir la imagen de la memoria. Nuevo ciclo, nueva entrega con respecto al pasado de las imágenes de la memoria que tenemos de la televisión del ayer. Aquella televisión en blanco y negro y a la era color de los 60, 70, 80 y 90. Así que sábados de 20 a 21 horas los invito a repasar junto a ustedes y nosotros lo más lindo de la televisión del ayer. La imagen de la memoria de 20 a 21 horas por la pantalla de Fusiva TV. Sain Sublimaciones. Llevamos a la realidad todo lo que está en tu mente. Diseños personalizados, tazas, buzos, remeras en algodón o tela dry, gorros, stickers, plaquetas en metal, azulejos en diferentes formas y tamaños, camperas en neopreno o canguros, equipos de invierno para el deporte. También personalizamos tu indumentaria deportiva. Realizamos todo el merchandising para tu marca o empresa. Sain Sublimaciones. Búscanos en las
las redes sociales. Sign Sublimación, teléfono 098-60-9113. Sign Sublimaciones. Motos RB. Confiar tu moto a buenas manos ya no es un dilema. Hace mucho que sabes que en Motos RB te brindamos garantía y responsabilidad. 40 años de trayectoria nos avalan. Motos RB. Service oficial Honda, Keyway, Jumbo, Baccio, Vital, Lifan. Repuestos, cubiertas, accesorios, lubricantes, plásticos y cascos. Electricidad y reparaciones en general. Todo lo que tu moto y vos necesitan. Dormí tranquilo, tu moto está en buenas manos. Motos RB, Cerrito 1129. Telefax 472-29001. Celular 09972-4413 y 09974-1489. Podología y kinesiología integral. ¿Sentís tus pies cansados y te duelen al caminar? A diario, nuestros pies sufren la rudeza de nuestras jornadas. Es el momento de darles el cuidado que se merecen. Por eso, consulta al 092-016-572 o al 472-46-049. Esta vez, pensá por tus pies. Visu Seguridad, la empresa de monitoreo y respuesta de alarmas por excelencia en Paysandú. Instale ahora su alarma en su casa o comercio. No deje que le mientan. Visu Rastreo Satelital le brinda las herramientas necesarias para que usted proteja su inversión. Sepa cuándo y dónde está o estuvo su vehículo o sus empleados. Las 24 horas del día, todos los días del año. Empresas de taxi y transportes de bienes o servicios ya confían en nosotros. Llámenos al 472-40050 para concretar entrevista. Con Visu, usted tiene el control. Visu Seguridad, Boulevard Artigas 1068. Teléfono 472-40050. Se viene el Carnaval 2021 y la Cofradía de Momo está presente. Este sábado y todos los sábados a partir de las 21 horas te invitamos a que nos acompañes por Exclusiva TV y por Canal 135 de Telecable. También con nuestro amigo y compañero Alexis Batista te vamos a traer recuerdos, notas y bueno, todo lo que tiene que ver y el adelanto y lo que va a ser este Carnaval. La Cofradía de Momo te espera. Sábado, 21 horas y todos los sábados. ¡Que viva el Carnaval! 2011, lo tenés en tu casa, lo tenés en la web, pero lo tenés. 2011, el semanario de Paysandú. Una semana de lectura cubriendo todas las áreas de la sociedad. 2011, 9 años de periodismo comprometido. Lográlo en los kioscos, pedilo a tu canilla o suscríbete al 099-326-150.
para el cuidado de tus cabellos. Depilación, sistema tradicional y masajes relajantes. Terapias de Reiki personalizadas. Horario de lunes a viernes de 9 a 12 horas y de 15 a 19 horas. Sábados, horarios continuo de 9 a 20 horas. Peluquería Paola, Colón 1676. Celular 091-662707 y 092-245415. Si hablamos de pan, hablamos de algo concreto, exquisito y especial. Lo encuentra en Panadería Barrán. Pase y lleve lo mejor. Roscas con chicharrón, flautas, bizcochos, galleta brillada y hojaldrada, marinas, grisines, porteñitos y mucho más. Lo que no hay, lo hacemos. Llame y pídalo al 472-38930. Para fiestas, se hacen lechones y corderos. Panadería Barrán. Visítenos en Luis Valleverres, esquina Anderson, ex número 2. Sella Creaciones hace tus sueños realidad. Sublimaciones, remeras para adultos y para niños, cuadros de cerámica, todo personalizado. Para tu cumpleaños y eventos, imanes, gigantografías, invitaciones, sorpresitas y mucho más. También todo en folletería, tarjetas de presentación, revelado de fotografías en todos los tamaños. Hacemos tu sueño realidad. Comunícate con Sella al 098-0452-26 o búscanos por Facebook. Muy bien, de regreso de la pauta publicitaria y estamos con nuestro invitado, Richard Chucho Bosch. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una invitación que se hizo complicada, ¿no? Se hizo que estoy por venir hace como 5 meses, sí, creo. Sí. Cuando estabas en el otro programa, también. Se quedaron 48 horas sin luz cuando me invitaron. Sí. Se terminó mañana efusiva también. Sí, exacto. Un mufa bárbaro. Entonces, el hombre. Y ahora el otro día, que bueno, tal, que tuvimos también otro percance. Viene postergada. Pero se dio. Pero lo bueno hoy se dio. Esperar, dice, por ahí. Sí, ¿no? Bueno, esperemos, ¿no? Y esta vez fue culpa de Santiago, ¿no? De Santiago. Santiago, que. Claro, sí, obvio, la culpa fue de él. Saludos para vos, Santiago, que está jodido de la muela. Un beso grande, Santi. Se salvó que cerraron los bares, ahora no va a poder salir. Pero claro. Justito está haciendo la... Justito, se está cuidando. Se está cuidando de la muela. Pobre sí, tal. Ponga por ahí. Bueno, Chucho, ¿por qué Chucho? Bueno, Chucho nació hace años. Mirá, me tengo que remontar al 92. Liceo número 1, en primero liceo. Me habían hecho enojar ahí entre una barra de amigos. Me terminé peleando con otro amigo afuera del liceo. La clásica pelea que salen todos a mirar, ¿viste? En realidad fue un par de empujones, vino Montero, me acuerdo que era Krypton en aquel tiempo, nos sacó a todo. Y yo me había enojado tanto que al otro día cuando vuelvo, me cargaban, ¿viste? Chicho. Me gustaban para hacerme enojar de nuevo. Y bueno, y ahí me empezaron a decir Chicho, otros me decían Chucho. Y quedó, pegó el gracias Chucho. Gracias a Dios se adoptó Chucho, Chicho capaz. Sí, no estaba tan bueno. No, está más lindo. Y ahí nació el Chucho. ¿Y dónde nació el Chucho? ¿Cómo estuvo compuesto tu familia? Yo soy de Montevideo. Nací el 4 de junio del 79, allá en Montevideo. Bueno, mi hermano, el que le sigue, Pablo, Dayana, de allá, y Joana, la más chica, que nació acá en Paysandú. Mamá de acá en Paysandú, mi viejo era de Durazno, años viviendo en Montevideo. ¿Cuántos años tenías cuando se vinieron? Y tenía 8 años yo, en el 87. Eras chiquito. Peñarol campeón de América, como se Peñarol jugaba bien. Recuerdo. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque estabas en otra dinámica de ciudad totalmente. Sí, me costó distinta. Muchísimo. El hecho, por ejemplo, allá a la escuela donde yo iba, que Montevideo es grande, me quedaba a 2 cuadras igual. Así que me llevaban mis viejos. Ya después acá en Paysandú, nosotros alquilamos primero estuvimos en el barrio Bimbe, donde vivían mis abuelos. Estuvimos 6 meses, creo, ahí. Y después un año alquilamos en República Argentina y 5. Y de ahí me venía a la escuela 8. Teníamos que venir. Y primero, viste, nos acompañaron. Después yo, en aquella época, diferente. Yo ya me tomaba el ómnibus ahí en el control, donde era el control de ómnibus. Ajá, y te dejaba ahí en la esquina. Me dejaba ahí en la esquina, en el kiosco de la Plaza de Constitución. Y mi hermano ahí iba a jardinera. Yo estaba en segundo de escuela. Y solitos, viste. Después me tomaba el otro ómnibus ahí en calle Leandro Gómez y Richard. Para ir. Sí, también me dejaban en la esquina de casa. ¿Era buen alumno? Era buen alumno hasta que arranqué el liceo. ¿Y qué pasó? El cambio. Y bueno, el cambio. La adolescencia. Después la junta. Yo
que si en aquella época la rata le decíamos la rabona. Uh-huh. Vamos a las maquinitas, nos con un amigo, vamos para las maquinitas. Mi madre pensando que yo estaba en clase. En clase. Un desastre en el liceo. Yo no terminé tercero. Por falta, dos veces repetí por falta. Arrancaba las vacaciones de julio y yo ya no iba más. Seguía de vacaciones. Ya se tomaba las vacaciones hasta que terminaba el año. Sí, no me gustaba estudiar, no sé por qué, porque en la escuela me encantaba y después como que cambié totalmente. No sé si por la junta, no sé, la edad. Y bueno, pues arranqué a trabajar, a ver la plata, así le agarré gustito a la ¿Y plata. ¿Y con cuántos años comenzaste a trabajar? Y tendría 17 años. Jovencito. ¿Cuál fue tu primer empleo? Tenía que lavar autos, ahí en uno de los primeros lavaderos que hubo acá, por calle Charrúa, que se lavaba con una máquina que tenía una ficha, me acuerdo. Vos pagabas las fichas, creo que duraba 10 minutos, y ahí yo le lavaba el auto a la gente. ¿Y tenías esos 10 minutos para lavar el auto? Para lavar el auto. Duramos con un amigo que entramos a trabajar ahí 15 días. Nos sacaron después. Eran malísimos, hasta con la máquina y las fichas. Claro, porque, ¿qué pasa? Tenías que ser rápido. Tenías que ser rápido porque el cliente compraba ficha, pero bueno. Era imposible lo que exigía el patrón en aquel momento, éramos los chiquilines. Y después arranqué a repartir soda. Tuve años vendiendo soda. Después estuve en la construcción también. Últimamente, antes de abrir el bar en una distribuidora, estuve 7 años. Siempre fui vendedor igual que mi viejo. Mi viejo era viajero, vendedor, y yo había agarrado para el mismo lugar. Heredaste eso. Y después nació lo del famoso bar. Y bueno, contanos esa experiencia. ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? Bueno, lo del bar, yo lo deseaba de hace años, cuando mi viejo era vivo todavía, pero papá no me dejaba. Dice, ¿qué vas a abrir un bar para aguantar borracho? Dice, dejarte joder, dice, anda, seguí laburando donde está. Claro. Y nunca me dio pelota para que hiciera eso. Bueno, después mi viejo falleció en 2002, y en el 2009 conocí a un hermano, pues yo tengo un hermano mayor que yo, que Argentina, que era hijo legítimo de mi viejo. Se dio todo por las redes sociales, nos conocimos por Facebook. Le hicimos la bienvenida, todo. Yo ya sabía de la existencia de él porque mi vieja me había contado que una vez una mujer fue a reclamarle la paternidad a mi viejo. Uf. Y había quedado todo en la nada. Y bueno, cuando yo lo veo en las redes sociales, idéntico a mi padre. El calco. Bueno, nos comunicamos todos los hermanos, acá hasta mi madre, viste, estaba re contenta. Y bueno, cuando él viene a Paysandú, que nos viene a conocer en octubre del 2009, después que hicimos toda una fiesta con amigos, y al otro día yo le muestro el galpón donde laburaba papá, le digo, mirá acá donde laburaba el viejo, y acá yo quería vivir un barrio, el viejo nunca me peló. Y él me dice, está buenazo para abrir un bar acá. Entonces me dice, ¿qué esperás? Nada, le pasa, no tengo un peso, no tengo plata. Empezá a limpiar todo esto. Dice, yo salgo de licencia en febrero, me vuelvo a Paysandú, te doy una mano a pintar, dice, a hacer algo, te voy a regalar unos cuadros, porque él hace cuadros, ¿viste? Y bueno, ahí nació. Y bueno, en febrero de 2010, pensaba abrir para amigos nomás, y se me fue de las manos, porque cuando abrí para amigos, como que la gente empezó se enteró. A correr. Y ya las 3-4 semanas me empezaba a caer gente, paraban auto afuera, yo muerto de los nervios, ¿no? Porque no tenía una infraestructura como para atender mucha gente. Y se fue dando y se fue dando. Y me acuerdo que no tenía ni mesa, la gente tenía que estar parada arriba de unas barritas, malla sombra en el techo, el piso era de garage nomás. Tuve que salir a sacar un préstamo, a comprar mesa, a pedir freezer prestado, porque tenía la heladera, las botellas de cerveza en la heladera de casa. Arrancó todo muy, muy, muy de abajo. Y bueno, después yo seguía laburando con la distribuidora. Sí. Entonces cuando vi que ya al año ya podía hacer un negocio, largué todo y me dediqué. ¿Y te dedicaste a eso? Me dediqué y empecé a invertir, que todavía estoy invirtiendo, ¿no? 11 años va a ser en febrero. ¿Y cómo vivías vos esos momentos? Porque así como vos contás que lo hiciste como para compartir con amigos, y al momento que empezaba a llegar gente que no era conocida, no era de tu vínculo íntimo... ¿Cómo empezabas a vivir todo eso? De que, bueno, se estaba haciendo conocido el lugar. Todo, de que la conocido. Gente quería compartir momentos ahí. Muy conocido, mucho por las redes sociales, cuando la gente... ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde es eso? Yo en realidad en esos años no estaba habilitado, porque no tenía la infraestructura, como te decía. Sí tenía la empresa, que siempre la pagué, pero no estaba habilitado, y para habilitarlo me pedían un montón de cosas. Pero como era algo chico, ¿viste? Y yo ya tenía el otro laburo. Y después, bueno, cuando pasé con mucho nervio, ¿no? Pues, ya te digo, empezaba a caer mucha gente y yo no estaba acostumbrado a tener tanta gente en la beta. Me ponía re nervioso, ¿viste? Y yo era solo para todo, que chucho acá, que la música, que hacemos un trago, que la cerveza, que chucho de tenés que ir a limpiar el baño, que tenés que atender afuera a la gente, que tenés que controlar por los vecinos, porque estoy en un barrio.
Entonces yo era todo para, yo solo para todo. Sin empleado, sin nada, años, ¿no? Pero también es la forma de poder crecer, ¿no? Porque viste que... Y es la única manera, porque si vos abrís algo, cuando recién arrancás y metés 20 empleados... No te da. No imposible, te da, no hay cómo. Cambiás la plata, lo único que haces es decir, ah, mirá qué lindo. Se llena de gente ahí, qué lindo que está. Y no la disfrutás. Y no la disfrutás. Y, bueno, a ver, capaz me meto mucho en la intimidad, pero, no, pero ¿cómo manejás también el tema de controlar? Porque si bien la noche tiene eso de trabajar lo lindo, pero también sí, te podés noche, medir un poco. Tiene lo negro. Cosa. Ahí está. Sí, en general en cualquiera, pero no sé, me parece, a mí no sé, yo sería un desmadre. Ese rubro quizás por el tema de bueno, que estás despachando bebidas, de atención. De todo, porque de todo. Aparte a veces me pasaba que me llegaba gente borracha, que no sabía ni siquiera emborrachado en mi bar. O sea, venían de otro lado. Y tenías que lidiar con eso, ¿viste? Porque venían del baile, de otro lado, y yo no lo dejaba entrar, a veces se te enojaban. Era todo un laburo. Que ahí fue que cuando hice el tema de la puerta con el timbre, que fue la solución para no traer un pato bica, porque tampoco quería tener empleado, y ya, la gente que estaba acostumbrada a ir queda como chocante, porque una vez traje pato bica, y a mucha gente no le gustó, porque estaban acostumbrados que yo los atendiera, ¿viste? Que vos ibas allá y te abrías. Claro, que era como un lugar. Eso es lo que le gustaba a la gente. Bueno, hoy en día, ahora tengo, ustedes no han ido todavía, pero portero eléctrico tengo ahora. Ah, porque reformó el frente, ahora, me contaba, que cerró y como que amplió un poquito ahí. Amplié todo el frente, estaba todo con rejas, y le puse un techito y un portero eléctrico, a ver. Y cámaras por te todos lados. Te notificás y pasa. Claro, yo de adentro, claro, te de la barra, te ahí notifico. Está. Bueno, ahora con este caso por protocolo, te voy a abrir yo personalmente igual, o la moza, para echarte alcohol en gel, la temperatura... aplicarte, mirá, hay tanto lugar, tenés que sentarte en tal lugar. Está todo el protocolo. Sí. Está. ¿Cómo te afectó la pandemia? Afectó un montón. Yo cerré 2 meses cuando cerraron todos los bares. Volví a abrir y cuando volví a abrir los bailes todavía no estaban habilitados. Entonces era gente que me caía allá, que yo no dejaba entrar, que se me enojaba. Se me quedaban todos en la vereda. Empacados, como dijiste, chicos. Eso, claro, no, porque no, había un límite y llegaba ese límite y vos ya cerrabas puerta. Ya cerraba puerta, pero la gente te quedaba en la calle. Igual te paraban los autos y se ponían a escuchar música afuera. Y yo ya me entré a poner nervioso porque jamás tuve una queja de un vecino. Y bueno, la vi. Y pega la cosa, te digo la verdad. Y le digo a mi mujer, yo voy a cerrar 1 mes más. Vos decís, me dice, no, Alejandra, voy a cerrar porque... Mirá lo que es esto de gente acá, están los controles, está el protocolo, claro, la gente se enoja. Para complicarte, aparte estás intranquilo. Se me van a terminar enojando y cerré. Todos los otros boliches siguieron abiertos. Y después volví a abrir al mes, ya todo más tranqui. Y después hasta que me costó volver a traer gente, increíble. Como que la gente se repartió por otros boliches. Y después me volvió a costar traer la clientela mía de año. Claro. Porque me seguían cayendo tarde y yo estaba cerrando a las 3. Claro, un poquito de lo que hablábamos, que la gente está acostumbrada a los horarios habituales que teníamos para salir. Y es que todo, acá en Paysandú, como yo digo, nadie, este protocolo que sacaron ahora, que tenemos que cerrar a las 12 de la noche, es como estar cerrado, prácticamente, sí, porque no quisieron decir que teníamos que cerrar, pero es lo mismo, por lo menos en Montevideo no creo, pero acá en el interior... Y es la hora como que la gente recién está empezando a salir, a las 0, 11, 0. A las 9 de la noche, va a la casa, se baña, come algo, el que tiene hijo... los atiende, lo deja organizado. Y lo deja con la abuela, después sale y ya son las 12 de la noche cuando quiere acordar. Entonces sí, prácticamente esto es como estar cerrado, ya te digo. Y esto que hicieron con los gimnasios también, me parece general. Absurdo porque es a lo que yo voy, porque dicen que es hasta el 18. Sí. Pero esto no va a cambiar nada, porque... no vamos a prevenir el coronavirus porque cerremos 3 horas antes un bar y porque los gimnasios están cerrados. Tenía que haber sido más parejo, a mi entender. Porque esto no va a seguir igual. Y donde sigue igual, este horario se va a extender todo diciembre. Pero, viste que en el caso, por ejemplo, de los gimnasios, van a ser grupos entre 5 y 7 y al aire libre. Porque mi hija va al gimnasio y llevó una esquelita, porque ella hace ejercicios ahí. Y también van a empezar, van a ser grupos reducidos de 5 o 7 y, por ejemplo, se van al aire libre, se van a una plaza. O sea, le dije, no, ni vas, le dije, tranqui. Claro, pero la mayoría no va a ir. Hay que buscarle la vuelta. Y pobre la gente de los gimnasios que tenía que cobrar el mes ahora, no lo va a pagar nadie. Eso es lo que pensaba. Ya arranca perdiendo. ¿Y el bar del Chucho cómo se va a manejar? ¿Cómo? ¿Cómo se va a manejar el bar? Y bueno, y ahora voy a abrir hoy no voy a abrir porque es el cumpleaños de mi madre, le mando un... beso, mamá, un beso que es el cumpleaños grande. Hoy. Beso, feliz cumple. ¿Cómo se llama? La voy a ir a visitar a mamá, voy a estar tranquilo, no me quiero estresar hoy. Y mañana a partir de las 20 horas, hasta las 0,
voy a abrir y no y creo que verás. Vaya gente y voy a ver. Y bueno, y probás el fin pero de... Pero vamos a probar, sí. A ver. Pero yo no le veo funcionamiento. Y sí, nos vamos a tener que acostumbrar a salir un poco más temprano, acostarnos temprano, a madrugar, a tener otra rutina quizás. Ya te digo, la veo difícil. Ya ni a las 3 de la mañana cuando cerrábamos la gente no se acostumbró. No se acostumbró. No se acostumbró. Montevideo, la gente sale a la burja o a un bar, por ejemplo. Porque no. Es todo mucho más lejos. Entonces, entre que vas a tu casa, sale a las 3 de la mañana. Entonces, la gente sale a laburar ya. Es cierto, Montevideo, la gente va es con diferente. Una mochilita, lleva una muda de ropa, se maneja de otra forma, pasan por un after shopping. After office, que se les eso, llama allá. After office, tal cual. Acá eso no funciona. Ya quisieron abrir acá y... Y no funcionó. Arrancaban abriendo los martes y ya después era, ¿no? Jueves a sábado y después terminaban hasta cerrando algunos jueves, inclusive a fin de mes. Es verdad. Porque tenés que pagar empleado, un montón de cosas para que te vayan 10 personas, ¿no? Claro. No, sí, es te da más no pérdida que... No, es rentable, por supuesto. Chucho, ¿cómo repercutió en tu vida? Porque fue un cambio impresionante el tema del bar, de hacerte conocido. Y mucho. Por ejemplo, mi vida social de antes, de la que me voy a un cumpleaños, me voy a un casamiento, que salía con mi familia a algún lado, se me cortó todo porque estoy preso ahí todos los fines de semana. Yo era motociclista también, tenía un motogrupo, lo tengo todavía, algún día voy a volver a rodar. Llamábamos del camino, que era la sede ahí en el bar, con amigos que viajábamos. Todos los fines de semana que había motoencuentro. Y yo dejaba gente en el bar y me iba. Pero claro, antes no era tanta gente como ahora. O sea, el bar ahora no como puede. Que se hizo más conocido. Y vendí la moto, mirá, el año pasado vendí la moto. Con dolor en el alma. Se terminó el renegado. O sea, con dolor en el alma, claro. Pero la tenía parada ahí a la moto, pagando impuestos. Sí, todo, se claro. Te estropea. Exacto. Y cambió muchísimo. Y bueno, después con esto de la veda, que me nace lo del programa de televisión. De la nada, que no hay mal que por bien no venga. Tal cual. Estaba Nelly María, que hace el programa de Canal 4. Ella hacía todos los programas en los hoteles. Y por la pandemia los hoteles habían cerrado y no tenía lugar donde hacer el programa. Le habían dicho para hacer al aire libre y no quiso. Y el hijo de ella vio las fotos mías del bar en internet y en Facebook. Dijo, mamá, mira este local, dice que está precioso. Y se habla con Chucho, que es buenísimo. Dice que vos decís que me va a dejar. Sí, sí. Bueno, me llama. Allá. Hola, ¿cómo estás? Ay, sí, la voz. Una voz, ¿viste? Sí. Nelly María te habla. Dice, y bueno, ahí le di el ok, le dije que sí. Hizo un programa ahí que invitó a unas humoristas. Y después me volvió a pedir para hacer otro programa más, que ahí lo invita a Fabián Giordano. Ajá. Y Fabián quedó enloquecido. Sí. Sin embargo, los hermanos Fabián son clientes míos de que abrí el bar, Franco y Enzo. Mata, tengo una guitarra colgada de la Nelly Funky, que era de Enzo, allá en el bar. Y él no conocía. Y él me dice, no puede ser, mis hermanos siempre venían, yo no conocía. Esto está hermoso, dice. Y ahí se pone a hablar con el productor que es Agustín Álvarez. Y le dice, che, ¿te acordás aquel programa que queríamos hacer? Dice, acá está ideal para hacerlo. La tercera tiene que ser la vencida. Ya dos veces lo habían querido hacer, no salió. Y dice, bueno, déjame hablar. ¿Vos, Chucho, te animás? Digo, yo no estudié periodismo, yo no soy nada. Conductor de televisión. Digo, pero me pongo atrás de la barra. No, vos participás, vos sé vos nomás. Me dice, bueno, dale. Y a medida que iban pasando los programas, me fui soltando. Y tal, y ahora ya. Sí, porque cambió mucho lo que fue el comienzo con lo que es ahora. Como que ahora ya es más fluido. Más como fluido, que ahora nos empezamos a conocer entre todos. Exacto. Con Agustina, con porque Grace. Porque nunca habías estado en tele... ¿En medios? No, había estado alguna que entrevista y eso sí. Ajá. En radio, más en radio. Es un muchacho, una radio Salto, que tiene un programa de rock and roll. Que todos los años, básicamente siempre me llama o me felicitaba por cada vez que cumplía un año el bar, ¿viste? Pero en televisión no. Y bueno, ¿y eso cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es? Porque todavía está... Y lo primero, igual que cuando abrí el bar, unos nervios, que ni te cuento, ¿no? Pero como te digo, me fui soltando y el derecho ya de trabajar con gente, que vos hablas con gente, tratás, conocés mucha gente, ya eso como que te facilita también, ¿no? Para interactuar, bueno, ellos hacían, invitaban gente que yo a veces no conocía y bueno, en esos programas yo como que me siento más incómodo porque no conozco a la gente. Sin embargo, me dieron la oportunidad de llevar yo también invitado. Y te sentís más a gusto. Y es más, ellos confiaban en mí y abría yo el bloque. Solo con mi invitado, después entraba en ellos, no, un fenómeno. Se armó tal qué equipo. Lindo. La verdad que sí. Y ahora finalizamos el 13 de diciembre en Arteatro, va a ser el último programa. ¿En Arteatro? En Arteatro. Ah, qué bueno. Ayer tuvimos reunión ahí y bueno, vamos a hacerlo ahí. Queda un programa más en mi bar el domingo que viene. Y después el otro ya. Ya terminamos el ciclo y creo que el año que viene seguimos.
Y bueno, eso. ¿Cómo toma tu familia? Porque le iba a hacer pregunta, pero ¿sabes cómo la iba a emplear? Digo, ¿cómo lo toma Alejandra? Porque la señora, viste que también tiene que apoyar, porque él está en la noche, él está en la casa, ahora con esto del medio. Todo, ¿entendés? Es complicado. Ella me apoya igual, porque ella me conoció en el bar. Exacto. O sea, trabajando en la noche. Pero siempre me apoyan, sí, con todo. Yo que le mando un saludo, ya me estaba olvidando. Bueno, un beso grande, Alejandra. Un beso grandote. Y allá Alejandra es la que me ayuda, por ejemplo, en el bar con el tema de la comida ahora. Que es la que está haciendo el servicio de todo eso, es ella. Y encima está estudiando, pobre, llegaba al liceo, apurada, digo, Alejandra, dale que hay pedidos, ¿viste? Y bueno, y hacemos lo que podemos. Y después, bueno, durante la pandemia, que nos sacó de los pelos el tema de la comida, yo tenía cerrado siendo el delivery, ¿no? Claro. Hasta es un pilar. Iba en la moto cuando la tenía todavía. En la ahí chopper, le diste utilidad iba nuevamente. En la chopper, bueno, y en el auto ese también. Últimamente ya estaba haciendo el delivery en el auto. Y sí, porque esto de la pandemia afecta muchísimo a las personas que están en los bares, boliche y todo eso. Entonces tenés que manejarte por otro lado. Que buscarle la vuelta por otro lado. A ver si esto se sigue extendiendo, tenés que volver al delivery otra vez. O sea, no ganas nada de lo que gano yo en el bar. Sí. Pero por lo menos te da para comer, pagas la luz, pagas el agua. Sí. ¿Qué tenés en mente para más adelante, el futuro, no muy lejano igual, algo que quieras hacer? Y voy, más adelante, sacando del tema del bar, mi sueño es conocer Europa, viajar, que como decía ella, ahora yo soy un tipo que ahorro mucha plata porque no salgo a ningún lado, si salgo voy a pescar con un amigo, voy acá nomás, me iba con mi familia a Colón, al este fui una vez sola, mirá en la moto. Conocí el no he vuelto, siempre ahorrando, porque la idea mía era que el bar quede bien, arreglar la casa, eso es lo principal para mí, y dejarle a mis hijas algo, viste, el día que yo no esté, que mis hijas tengan todo, claro. Y bueno, ahora me queda poco, cuando termine todo eso iré a juntar plata y el año que viene, no sé, capaz el otro poder viajar, empezar a viajar, es algo. Y es más, me encantaría ir a Estados Unidos, hacer la ruta 66 en una Harley Davidson. Todo eso en moto. Ese es tu sueño. Claro, primero ir conociendo y después quiero hacer eso de allá la te alquilan las motos, vos pagás la excursión, llegás a Estados Unidos y ya te están esperando con la moto allá y varios motociclistas y vas a hacer la ruta 66. O sea, eso algún día lo voy a hacer, capaz. Lo tenés como ya todo calculado, porque ya tenés todo averiguado. Y tengo todo averiguado porque tengo muchos amigos en el motociclismo, Jean, un amigo que ya creo que pagó y me dijo que lo va a hacer, que el año que viene te va a dar el gusto. Y próximamente vos. Y bueno, de acá no sé capaz cuántos años, por eso te digo, primero quiero salir a viajar, me gusta ir a ver muchas bandas de rock también. He visto que has viajado a ver, y hasta creo que había una anécdota, no sé si lo escuché en algún programa. Sí, con la banda Europe, que es la banda de mi vida. Yo creo que la cuentes esa anécdota que te pasó de la del que lo encontraste en... Claro, fue así, era la cuarta vez que lo iba, la tercera vez que lo iba a ver, 4 de junio era mi cumpleaños y Europe tocaba el 6. Y ya yo me había sacado foto con ellos en el 2012, habían ido a un hotel allá en Puerto Madero, ya era la segunda vez que iba en ese hotel. Entonces con un amigo allá, Pablo, allá de Montevideo, que somos fanáticos los dos, le digo, vamos a reservar el hotel que fueron la otra vez. Me dice, ¿vos decís que van a ir al mismo hotel? Ya está quemado, no está creo brillado. Que vuelvan, la gente ya fue... atomizarlo cuando puedan sacarse fotos, y vamos a jugarlo, si no van ahí no perdemos nada. Y está, averiguamos el precio, no era caro, mucho más barato que alquilar cualquier hotel acá en Paysandú, y era un 4 estrellas. Y y bueno, cuando llegamos allá, llego yo primero, porque yo salí acá a las 11 y pico de la noche, llegaba a las 5 de la mañana a Buenos Aires, llovía. Me tomo un taxi ahí de Retiro, me llevan. Cuando entro al hotel me dice el muchacho, sí, dice, mirá que a las 9 de la mañana es el check-in. Y eran las 5 y pico de la mañana. Y yo, sí, claro, pasa que vengo de Uruguay, de Paysandú, era el único horario que tengo. Bueno, dice, esperá en el lobby. Dice, a las 9 cuando se retire gente. Entra. Digo yo, me quedé ahí, viste, en el lobby un rato. Y a las 11 de la mañana era el check-in. Y a las 9 de la mañana viene él a avisarme. Me dice, muchacho, dice, mirá que se va una pareja de veteranos. Que se va a ir antes porque también tienen que viajar. Y se queda esa habitación. No es la misma que la que ustedes reservaron, pero es igualita, en otro piso. Dale, sí, cambiame, le digo. Sí, 0-3. Claro, 0-3. Me cambia ahí el tipo. Al rato me escribe mi amigo Montevideo que había visto fotos en Facebook de gente que se sacó fotos con el cantante afuera del hotel. Dice, está en el mismo hotel, dice. Golazo del medio de la cancha, me dice.
Le digo, qué bueno, está, ya me puse nervioso. Ya bajé para el lobby de nuevo, esperar que los muchachos bajen. Tiene 7 pisos, yo que sabía dónde estaba. Bueno, resulta que cuando baja el cantante afuera, bueno, me saca foto el muchacho del hotel, me firma los discos, el tipo sube después. Y en eso yo agarro, chocho, viste, cuando tenía el disco, todo, voy a ir a guardar esto, viste. Entonces cuando subo el ascensor, paro en mi segundo piso, donde está mi pieza, mi habitación, se abre la puerta y entra el cantante conmigo al ascensor, viste. No, ¡ay, increíble! Y le aprieto a planta baja de nuevo, bajo con el tipo, viste, lo abrazo así, le agradecí por la foto, pegué un... así fuerte en el lomo, viste. Yo claro. Me diría bárbara, viste, el loco no entendía nada. ¿Qué hace un fan acá adentro? Bueno, resulta que, claro, estaba en el mismo piso, de toda la banda, ¿no? O sea, los veteranos esos eran los únicos que estaban ahí. Bueno, ahí estaba Golazo, le digo a mi amigo, al ángulo, sí. Estamos en el mismo piso. Qué divino. Y ahí yo tenía la puerta abierta del hotel, ¿viste? Usaba el baterista, yo estaba tomando cerveza, le convidaba. Era una cosa, un sueño. Una vivencia única. Dos días. Maravilloso. Hasta desayuné al otro día con el tecladista. Ay, qué lindo. Y ahí vos tenías todo el desayuno, ¿viste? Entonces vos ibas pasando. Entonces yo agarro primero un cafecito, media luna, ¿viste? No sé qué. Cuando viene el loco de Yuro, que le paso, me hace así, huevo frito. ¡Ay, ay, ay! Claro, nada que ver, ¿viste? Yo quedé como, mirá, el rockero este fino tomando cafecito. ¡Qué imponente! El desayuno de los tipos era totalmente diferente. Total. O sea que tuviste hasta la posibilidad de compartir muchos momentos con ellos. Estar sentado así como estoy acá con Natalia, con el bajista, con el guitarrista, charlando. ¡Qué lindo! Yo no sé mucho inglés, pero algo le entendés. Y sí, igual te quedás. Claro. Un momento impagable. ¿Viste? Nos preguntaba de dónde es, de Uruguay. No. Una onda, una humildad los tipos y gigante, ¿no? Pues vendieron millones de discos y siguen en ruta, siguen vendiendo y estabas ahí. Cosa que yo hasta ahora, recién de a poco, voy cayendo. ¿Entendés? Por eso a mí me había quedado esa anécdota que vos más o menos habías contado por arriba. Y quería que para la gente que capaz que la gente ya la escuchó, pero está genial, no, aparte sí, es no, algo nosotros, que yo no la sabía, no, claro, no sé cuál es tu ídolo, pero te llega a pasar claro, bueno, es lo mejor, es lo más, por eso ponete los nervios todo obvio. ¿Qué cosas te molestan? Te enojan? A mí me molesta mucho la gente atrevida, y ya en el bar, por eso te digo, yo te abro la puerta a mi casa, te recibo con la mejor onda, y siempre me cae mal y me hace enojar la gente desubicada, mal educada, eso es lo que más, pero ahí que me enojo para buena, ¿viste? Pues yo soy la persona más buena del mundo, como le digo a todos, pero ay, mira cómo se vende, mira cómo se vende. Siempre lo digo así. Por algo trabajo con la gente porque me encanta la gente. Claro, porque si no te gusta es algo que no. María José, mirá. Majo. Acá, vecina mía de hace años. Vecina. Fue vecina. De chiquitito con María José. Pero mirá vos, en la televisión, la María José también. Sí, todo el mundo para la tele. Qué cosa más loca esto, ¿no? Chucho, ¿y qué es lo que te da más felicidad o qué te ha dado más felicidad en estos años? Bueno, una de pues, mi familia, obviamente, mis hijas de que nació la más grande, Luisana, ya me cambió la mentalidad, todo. Y bueno, después la gente, amiga mía de años, tengo, no sé si amigos, compañeros. Uno, a veces los amigos los cuenta con la mano. Todo eso, la familia que tengo, la tengo mi vieja viva, hoy es el cumpleaños también, mis hermanos, el hermano que conocí, que es increíble que seguimos después teniendo de trato. Grande. Tuvo un hijo acá en Paysandú, tengo un sobrino que es hijo de él. Un montón de cosas que me fueron viniendo a la vida sin esperarlo. Un montón de cosas me han pasado que yo, vamos a una máquina en el tiempo y me decís, yo mismo me encuentro y le cuento al otro Chucho lo que está pasando y me está jodiendo. Y un montón de cosas que me cambiaron sin ser esperada, ¿no? Gracias, claro, a Dios hasta ahora estoy muy feliz. ¿En algún momento de tu juventud, adolescencia o no sé, en algún momento soñaste esto que sos hoy? Y no, la verdad que no. No, ni me imaginaba. Jamás pensé, lo del bar, sí, era algo que yo siempre lo quise. Que anhelabas ya. Que anhelaba, pero nunca me imaginé el boom que iba a ser. En el bar me han caído muchas personalidades también que mucha gente no sabe. Me ha caído, bueno, gente del rock, el enano de la vela, no te va a gustar. En el 2012 tuve al cantante y baterista de Guns N' Roses, que es argentino el muchacho. Hoy actualmente también el cantante y batero de Guns N' Roses está triunfando en Estados Unidos. Estuvo en mi bar, tengo fotos con él. Estuvo el récord Guinness de tatuajes, también que sale en todas las revistas de Tabú. Después, ¿quién más estuvo? Bueno, de No Te Va a Gustar.
Ya cuando dijiste el enano, ya está, con ese me bajó. Claro, un montón de gente, bueno, Tabareca. Claro, porque te abre una un montón de puertas, artistas destacados. Samandú, ¿cómo es el de la Tabaré? Sí, Tabaré Cardoso. Con todo lo de, cuando se suspendió acá, que tocaron, que llovió, ese día me conocía, dice, vos tengo un lugar para llevarlo, que está. Y cuando quería correr, me aparecen todos allá. Quedaron fascinado con el lugar. Y toda la mejor onda, estuvo atrás de la barra conmigo, Chamandú. Le gustaba mucha música de la que yo escucho, pasamos disco de vinilo. Ah, qué bueno. Después las vecinas que estaban al lado me querían matar. Al otro día en la foto me dice, vos, pagué un montón para ir a verlo, me tuve que volver a amargar, estaba en una cuadra de casa. No. Y dije, bueno, es una sorpresa. Sí, la verdad que sí, obvio. Y siempre, bueno, un montón de gente, y más ahora con el programa, que ha ido, yo sé, Milton Winan, Martín Parodi, cantidad de gente, cantidad de celebridades de acá Paysandú, que está buenísimo, que tengo fotos y después voy a encuadrar todo, ¿no? Sí, ahora ya obvio. Sos una figura pública. Y prácticamente sí, totalmente. Sin querer, queriendo, dijo el chavo. ¿Qué pasa? Que a veces las cosas suelen pasar así. Sí, las cosas se van dando. Se van dando. No es que uno las gestione, o sea, se da ahí, listo. Y bueno, como sigue lo de la tele, voy a seguir. Obvio. Y ya ahora que largaste al agua, ya está. En la cancha, ¿no? Ahora sí te soltaste ya. Sí, ya está. Ya está. Ya pasaron los nervios. No sé si me hago un programa para mí después. Sí, obvio. Pero dale más, ¿qué no? Estaba con ganas, si consiguiera algún compañero que trabaje en radio o algo, hacer algún programa de música, ¿viste? De rock, más que nada, que es algo que hay que difundir más. Hoy en día como que se perdió todo. O sea, yo respeto a la gente de los gustos, pero como que no hay oportunidad de que conozcan. Sí. Porque hay mucha gente que te dice, yo no entiendo nada que dicen. Que no se pierdan. Claro, y hay que tener atención también a los músicos. Después ver el significado, porque yo cuando era un chiquirín que escuchaba esa música no entendía nada tampoco. Claro. Pero me guiaba por la voz, por la calidad musical. Hoy en día en YouTube pones un video y está todo subtitulado. O sea, claro. Después te quedan y te las aprendes todo lo que dices. Claro. Es cuestión de que haya alguien que apoye y enseñe. Pero esa idea está genial, la verdad. Bueno, ya llegan las indiscretas. Así que bueno, de nuestra parte te agradecemos, bueno. Chucho. Y bueno, te deseamos todos los éxitos en lo que emprendas. Bueno, y en gracias, el bar, por supuesto. Bueno, lo mismo ustedes. Y bueno, cuando pase todo esto, otra vez la espero tener por allá. Volverás. Dale por hecho. Se perdieron después de la pandemia. No las dejaron salir más. No, es verdad. Ahí nos vamos todas desde que hablen mal, pero que hablen con las indiscretas, te caemos todas ahí. Luego hacemos un programa de allá. Ahí va. Bueno, ¿cómo no? Ahí va, muchas ¿cómo gracias, no? Vamos a dar trabajo gracias. Acá. Claro, la damos todo. Así que escúchame. Hacemos un programa de derecho. Pero ya, llevamos una cámara, las vinchas y ya nos estamos prontas. Sí, cuando quieras. Compartir un ratito con y poder conocerte un poquito más. No, por favor, eso te por la gracias. Saludamos a Mercedes Pacheco que nos estaba mirando y dice Mercedes. Buenas tardes, gente. Un beso, enorme. Un beso enorme y te dejó un beso Richard también, un beso enorme para ti. Bueno, nos despedimos, regresamos mañana con más que hable el mal, pero que hable a partir de las 15 por Efusiva. That designer, over to lavish. They be acting brands all over the clutch. I'm putting myself in the flower sheet. I got plenty of stuff with guidance, but you gotta trash. Legacies, follow. Why is he feeling no problem? Pop a fruit, I got Sonic Gorilla. They come and kill you with a notch. Cause I'm feeling full up in the violent. No niggas, they come and kill you for the count. The only is dancing bigger than the body. Go out to the ground and go full of your body. Bang.